¿Qué onda, lavachos? ¿Qué onda, guachouquis? ¿Por qué cuando bajo volumen sigo escuchando igual de fuerte la concha de tu madre? Ahí está. ¿Qué onda, guacho? ¿Tan activo? Compañero, como 40 lucas me salió. Se me cae de cara al piso. No te la puedo creer, la estaba estrenando, compañero. Yo soy un chupachiche. La concha bien de tu madre, huevo esponja, siempre lo mismo, compañero. No te puedo dejar solo un segundo, bobo. La puta que te parió, si me está re atrás de todo, amigo. Voy a tener que doblarme como tu vieja para agarrarlo. ¿Te imaginas si se me rompió, compañero? Yo la devuelvo, le digo, che, capo, no sabés. El delivery me la trajo para el orto, le digo. Tiene todo el queso, todo el queso para el costado de la cámara, compa. Me la va a tener que cambiar, le digo. Qué delivery, hijo de la goya gorda lesbiana. Tengo más cable, boludo, acá que mi abuelo en el hospital, boludo. La concha de tu madre. Hola, amigos de YouTube. No me la conté, compa. ¿Estás bien, pequeñita? ¿No te hizo daño ese maldito suelo, no es así? Nadie te lastimará mientras yo esté aquí. Solo yo, puta. ¡Bum! La tiraba de nuevo. Era re chupada pija. No me la conté, compa, que encima ahora la tengo que desenredar para volver a subir por arriba. Pero vamos a hacerlo a la antigua. La desconecto. Plácate. Le tiro el cable por atrás, como le hice a ella. Que le tire el cable por atrás. Ahora la vuelvo a conectar. Listo, como no he visto. Como no he visto. No me la conté que no prende. Uf. Amigo, no puede ser, posta, amigo. Me llegó ayer la concha de tu madre. Mueve, ven porque no tengo que usar cámara y tengo que jugar como un gordo sin cámara. ¿Se ve, compa? Tengo altos pelos, compa, me tengo que cortar el pelo. Bueno, listo, ya fue. Me tilté, gente. Ay, tengo hipo. Ahora sí, chúpeme la pija, vamos a GTA. ¿Se ve el juego o no? Es mera ni nadie ni ne. Sustara tinta de titón to me. ¿Por qué no se ve el juego? Subaru pin party plof. Ahora sí. Ahora sí, copa. El edificio más conocido como Copito de Nieve. Copito de Nieve. ¿Qué onda, pelutudos, manga de gatos peruanos de adea de adea? ¿Quién puso de a? Joder, que fue el Bowie. De a.
Bueno, ahora vamos a ver cuál es la secuencia secuencial. Vamos a poner en la radio. ¿Cómo se llama? 81.0. Mira, ahí me compa. Ahí viene la radio. Rata, ta, 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 ta. Mira, dime Massachusetts. Rata, dime. Dime, Eduardo, oficio, con gran orificio, ¿cómo te encuentras? El mismísimo, sin oficio, rey. ¿Qué andas haciendo por la ciudad? Increíble. Ah, recién despierto y vi que me mandaste ahí un mensaje, Espero que sea. Lo que me habían dicho. Casi me choca este sanguinopi. ¿Qué onda? No. ¿Quién? ¿Qué carajo? Casi me chocan, compa, casi me chocan. Bueno. ¿Qué onda, machete? ¿Qué pinta? ¿Pinta algo? ¿Dónde andás? ¿Pinta algo? ¿Pinta la pinturra? ¿Pinta? ¡Sale! ¡No vale! Líder ídolo del mundial de la muchedumbre gonudinámica. No más alguna. No. Dale lo que vos quieras, yo estoy en el garage central. Bueno, dale, ahí voy para ahí. De una, te esperro. ¡Oh, no! No me la conté que no está el equipo. ¿Para qué tiraron eso? Esperen, gente, yo estoy hablando por disco. Ahora sí. Bueno, no me contesta nadie, gente. La concha de su madre. Voy a tener que hacer la 442. ¿Cuál es la 442? No tengo ni la más mínima idea de cuál es la 442. ¿Qué te pensás? Que si tuviera una idea le voy a poner 442. Tan pelotudo soy. Le pongo con número. Que estoy jugando al fútbol. Mogólicos de mierda. La concha bien de su... Se ponía a rebardear. A ver. Vamos a cambiar la ropa. La ropa. Vuelve Lady un rato, muchacho. En realidad no era planeado que vuelva Lady ahora, pero bueno. No está mi equipo. Y sin mi equipo y sin cerveza, tu vieja a nadie le interesa. Mirá qué remita que te hice. Y al toque en tus labios me deshice. Bombón. Burbuja y quechota. ¿Qué haces, guapetón? ¿Cómo? ¿Por qué le iba a decir a eso y se iba, no? Vamos a hostigarlo a este. Bueno, va más rápido que yo. ¿Qué Pablo. Haces, hermoso de la tía? ¿Qué haces, papá? ¿Sos quien creo que sos? Me la conté que sos Luke Skywalker, heredero de la fuerza del espacio. Sí, hace un millón de años que no te veo, papá. Y pasa que ando medio oculto, ¿viste? What? Vení un segundo, vení un segundo. ¿Está bien? Me chocó ese hijo de puta. Pero maestro, mirá lo que está haciendo. Encima te quejás de mí. Te quejás de mí encima de la concha de tu madre. Que te iba a curar. Bueno, está todo bien, Rey, está todo bien, ¿no? Olvídate lo que te dije, somos todos amigos. Estamos hablando con el compañero y me lo chocás. Hola, Luke. ¿Qué me ibas a decir, Luke Skywalker?
¿Te gusta mi pelo, Luke? Soy un nuevo cantante de los BPS. Muy electro Funko Pop coreano, rey. Somos negritos con el pelo blanco. No me la conté que somos trillizos. A ver, vamos a coger, a ver. ¿Sos vos, Luke? No, Soy yo. No, el trío. A ver si somos hermanos, nomás. A ver si somos hermanos, nomás. Viste que los hermanos. No, son cosas de hermanos. La colorada, nosotros. Ok. Digo, ¿Qué pasa? ¿En serio? ¿Y vos quién sos? Vos, te conozco la voz, pero no te conozco la cara. Me cambió mucho porque tengo cuerdas vocales nuevas. ¿Cuál eras vos? Yo soy Maximiliano Hernández. Ah, pero estás todo distinto, re igual que yo. Yo soy White Wings Wench Wench, cantante de los BPS. Nada más que el ex cantante, mejor dicho, porque soy negro, viste, y no aceptan chinos negros. Claro. Ahora me contrataron para hacer de Brook de Pokémon en la película de Pokémon nueva que va a salir ahí IRL. Negro con pelo rubio en el brazo. ¿Yo? Yo no tengo pelo. ¿Caut es este? Yo creo que es blanco el pelo del brazo. Es un Jester. Un Jester, sí. ¿Qué onda, Luke? ¿Qué me ibas a decir? Tengo que hablar con vos, papá. Vamos a hablar. No. Vamos, chicos. Vamos. No, muchacho, cuídame a la señorita. Mira, dime, Luki. Pero vení, vamos a un lugar más acá. No te voy a agarrar, tranquilo. Está bien, para ¿puedo buscar a un amigo? Porque me estaban esperando, ¿viste? Si querés pasarme Ubi, voy y lo busco ahí en el garaje central y voy para ahí. No, es solo un negocio que tengo. ¿Vos? Te hago rápido. ¿Tenés un negocio entre manos? Tengo un negocio. Y yo tengo un culo para los negocios. Buah. Uf. Escúchame. Dime. Se trata de un negocio posta. O sea, más redituable. ¿Vos andás con gente? ¿Andás trabajando con gente? No, por ahora ando laburando solito. ¿Solito? Estás jodiendo. Soltero, pero nunca solo, rey. Vos sabés, hay una otra que pica por ahí, pero... ando solo. No, pero digo, si andás con una agrupación o algo por el estilo. Ah, no. Yo no. Bueno. ¿Por? Porque tengo un negocio que está pensado para, bueno, para un grupo de gente así que se dedique a cositas, ¿viste? Ah, no, ni idea, pero que decime, contame, que capaz que en una de esas, no sé. Bueno, pasa que necesito contactos. Contactos de los que mandan, ¿se entiende? Claro. Así que si vos podés llegar a alguno de esos, si tenés algún ahí, alguien, claro. Que trabajes o algo de eso, me avisás pero, y vamos viendo. Pero tirame ahí a una punta, algo para saber de qué me está hablando, porque no entiendo una chota. Capaz que me decís, no sé, vení acá y vamos a repartir polenta en la villa, no sé. Pregúntame. Y sí, trabajo comunitario, te estoy hablando de que trabajo comunitario. ¿De qué carajo te voy a estar hablando? ¿Pero de qué? Hablame, claro. Necesito algunos autos, normalmente. ¿Autos? ¿Comprar? No, te cuento. Vos sabés que yo trabajo en el norte, ¿verdad? Sí. Bueno, necesito repuestos. Ah, guiño. ¿Vos querés que yo ande en bicicleta en invierno? Ya entendí todo. Ya entendí todo, vos querés que yo... vaya de cantante de los BPS al 15 de tu nena. Listo, no se diga más, caballero. Después te paso la tarifa. Espera. ¿Sabes cuánto paga un blister, los repuestos de todo un blister? ¿Qué es un blister? Un autito. Ah, no, ni idea, ¿cuánto? Más de 11k de dinero. ¡11k! ¡Wow! ¡Demasiado! Está bien, compa. Estoy hablando de un solo auto. Está bueno eso, está buena la secuencia. Pero bueno, yo no ando con nadie. Si querés, igual. Vos tenés mi número, después detallame más la info. Y si consigo gente, puedo ver qué onda. Capaz que no voy yo, pero. No sé. Bueno, el tema ¿te es. ¿Te puedo así. Ayudar con otra cosa? No, obviamente con eso. O sea, eso es lo que necesito. Si... Ah, ok. ¿Vos sabés de algo? ¿Alguien que necesita...? Pero te estoy hablando de que esto no es... O sea, yo te lo digo a vos porque yo confío en claro, vos claro. Y sé que vos laburás. Olvídate. Pero vamos a estar con ese temita.
cuando quieras. Perfecto, perfecto. Dale, no entendí ni la mitad de lo que dijiste, pero bueno, calculo que algún día lo entenderé. Así que nos vemos, compa. Cualquier cosa me manda un mensaje, vos tenés mi número, ya sabés. Nos vemos. Quería que le suelte info de mi banduli. Yo se la hice ahí de callatres, olvídate. Yo no ando en ninguna agrupación, le dije. Si todavía nadie sabe eso. ¿Eh? Yo cuido lo mío, rey. Ni a palo te digo que tengo una banda. ¿Te pensás que estoy tan regalado? Padre. Hola, bebé. Obviamente que ya todos saben, gente, pero saben todos. Todos os sé. Y sé, nadie sabe que yo soy de esa banda. Lit el rolero Kila. Es que yo cuando estoy en Eddy tengo que ser un estúpido, tengo que ser bien estúpido. Y cuando estoy con Copo tengo que ser igual, pero menos estúpido. ¿Dónde está el Manuelito? Manuelito. A ver. ¿Dónde está Manuelito acá? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Faltan todos, loco. ¿Dónde está el equipo, loco? Se me fue todo el equipo, la concha de la... Okay. No, no puedo. Cuidado. La tenés toda equipada con parlantes, amigo. No me la conté que esta camioneta igual a la de un conocido, a la de un viejo amigo. ¿Qué Así que hace? ya que no está, No, vamos. no le rompa la Sí, pero si no camioneta. está. ¿Qué Sachi. hace la coche? ¿Qué haces, Sachi? Te juro que No nos estaba viendo que desconozcamos tenía un par de acá, ¿eh? abolladuras, ¿viste? Y te la quería arreglar, vos sabés. Guiño, guiño, típico de compa. No te hagas ningún ¿Te gusta mi nuevo problema, corte? Ahora compañero. soy un nuevo cantante de los ¡No! BPS, rey. Corte casquito ese. Olvídate. Integrante oficial de los BPS, los chinos negros que cantan en bola. Tenés carita de coreano, Somos ¿eh? copia de los BP, de Tenés carita los de BTS, coreano. ¿viste? Pero no, nosotros Tengo que somos los decirte que no. BPS. Está bien, ¿eh? Onichiwa, Che, re atrevido, se te subió arriba de la camioneta. Onichiwa. Yo soy re Ah, es un atrevido, amigo. compa. Yo soy re atrevido, compa. Re atrevido, compa. ¿Qué onda? No, ningún problema. Nada, Se pica tranqui, acá, compa. Yo yo soy re quiero ver buena tiro, dale, gente. dale, dale. ¿Querés ver No, tiro? no, conozcamos que arrancamos las Toma. piñas, ¿eh? No, dale. Uy, qué Mirá corre. cómo corre. Esa fue de Pegue advertencia, con. monono. De advertencia, monono, de advertencia. Vení. ¿Querés conocer al monoloco vos? Al monobloc. ¿Sabés dónde me lo cojo al monoloco yo? En los monobloc. ¿Sabés qué hace el Perrito mono loco, conmigo, este. eh? Me paga monotributo. No. Che, el mono no mete una, ¿eh? El mono no lee porque Mira no el escribió el correloco, monólogo. mira el correloco. ¡Pum! Uy, va. No, pará, Quieta, no me dejó hombre. esquivar. Me ¡Oh! bajó el mono. Amigo, no me la con. No, la W. Johnson.
No bajamos los dos, compa. La doble, ¿qué? La pelea más honorable del mundo, ¿qué? Compa. Pero llevamos la porroneta. Empate, no, amigo. No, la primera vez. Acá lo desconozcamos acá. Mirá cómo quedó el chino este. Amigo, la, bueno, 100 metros, ¿no? La primera vez que. Que empato las piñas, boludo. La primera vez que empato las piñas. Barradú, más vale. Agarrarlo con cuidado. Quiero la revancha. Esperá que lo llevo a este también. Porque... Dale. Cuidado, guarda. Entre los dos. ¿Sigue ahora el segundo round? ¿O cómo es la cosa? Y no sé, ¿quiere el segundo round? Le decían segundo round. Me parece que el Moro Loco se quedó con ganas del segundo round. Es que fue un empate. Sí, fue empate. El monucho conflicto. Hola, bebé. Tú sabes que esto no sirve a la vida. Pero te crees muy sabia. Ay, 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 canta y no llores, porque un fiambre te traigo acá. Levanta despacito. Ah. ¿Qué haces? Te traje uno de uno de tu especie, mira. Uno de tu especie. Poco esto. Dejalo en la camisa, Roque. No tenés seguro, boludo, todavía. No, ¿qué voy a tener seguro? Yo si vos... ¿Tenés idea de qué le pasó? Si vos supieras... Ahí tiene. Sí, se estaba cagando a piña, seguro. Ahora van por el segundo round. La FIP pagando un seguro, mirá. Es que fue un empate, ¿me entendés? Decime que te debo. Bueno, me debes 500, ahí te hice la factura. Amigo. Un gran empate. Ahora le hago una de verdad y lo cago a piña, ¿ah? ¿Eh? ¿Qué no apuesta porque gano, eh? Uno si gano, dos si pierdo, compa. Pero ahora le juego una apuesta al monotono. Revancha, ¿me entendés? ¿Qué onda? Sí, no. Sí. Estos dos me cagaron toda la movida. Estábamos los dos ahí tranquilos, el monoloco se desconoció. El monoloco no pegó una y de repente, izquierda, de derecha, repente, derecha, izquierda, sí, ¡pum! Sí, un uppercut y lo sentó. Este cobró ñapi en el ojo, por lo que parece. Sí, ah, qué onda, sí, compa, no me la... Loco. Y este, no me la conté que se cruzó con mis puños. Escuchá, se cruzaron los dos con los puños y empataron, viste. Vos, empate, Salchi, vos me conocés, con... Salchi, vos sabés que tengo la mano prohibida en la calle. ¿Para qué me hacés pelear? Sí, pero es que te tentó el mono. Mis manos son dos armas blancas, son mis manos, compañero. Encima, ¿lo noqueó con máscara puesta y todo? Y sí, compa, olvídate. Edificiarlo. No sé, le dijo... ¿Qué haces? Duchi versus Liquicha. ¿Este es edificio? Sí. El mismísimo, nada más que ahora me hice cantante de los BPS, compa, los chinos negros. Ahora copia el de los BTS. A ver, cantate una. Elificio. Elificio. Soy chino negro, compa. Aprovechame que estoy en extinción, soy como group de Pokémon. Sacale una foto. Vení, una selfie, pandita. ¿Qué onda el chino este? No sale. Me corté la barbucha, me puse un tazón en la cabeza y agarré la maquinita. Hinchado. Pensá que no. Yo no te quedo tan mal, Por no decir, me quedo espléndido. ¿Quién dijo como el orto? Compa, me quedo espléndido. Mirá, el último que me dijo que me quedo por el orto, mirá cómo terminó. El último mono tributista que fue monótono en el monoblock. A la mierda. Bueno, segundo round. Vamos. Dale, vení. Necesitamos un MS, para curar. Sí. Dale. Necesitamos un MS. Recaliente, dale. Vení, bueno, no vení. Recaliente está. Giovanni. Sí. Ah, la mierda. Acá, me parece que hasta cortamos la calle. Sí, vamos a cortar la calle, compa. Vamos a cortar la calle. La calle invita a la concha a tu madre, dale, gato de mierda. ¿Qué te pensás, la puta que te parió? Te andaba haciendo piola por Facebook, dale, que salga.
¡Que salga, Gil de mierda! ¡Gil de mierda! ¡Mirá! ¡Me saco! ¡No! ¡La concha de la concha de la concha de la concha! ¡Dale, copa! ¡Lo espero acá, el Gil de mierda! ¡Acá está! ¡Mirá! ¡Mirá el mono! ¡Ahí está el mono! Se sacó la remera el mono, cagaste. Mirá, jefe, mirá, la concha de tu madre. Atención, señores. Dale, gato de mierda. El monito monotributista. No, mirá, mirá qué traidor, mirá qué traidor. Traidor de mierda. Arranca pa'l carajo. Arranca pa'l carajo. Ole, ole. Toma la concha de. Embarazada de tu hermana, toma, comela, comela, gato, mirá, mirá, gato, ni un rajuño, la concha tu madre. Está todo repiola con el mono, sí, que va a estar todo repiola las pelotas. ¿Alguno más? ¿Alguno más? ¿Quién se la banca? Llama a un médico, llama a un médico que esto es gana así, gana así, alguien que me llame un médico. Nah, nah, vos no, no, qué gato, qué gato. Pero a este salgo y le meto un tiro en la cabeza por Gil. Me hizo regaleta este copa. Me hizo regaleta este copa. ¿Qué onda? No, sí, si tenía la máscara el unicornio era yo. El machete me estaba esperando hace rato, amigo. Eso fue tongo, compa, fue tongo. Bombachi, I like you, bomb, bomb, bomb. Son golpes, ustedes tranquilos. Ah, ¿qué pasó, compa? ¿Otra vez? Me duele la cabeza un toque. Esta vez te agarró por atrás. El cosito, el de este, por atrás. Y la verdad, no, a mí nadie me agarra por atrás, compa. Corta, me refui. No, oh, no me la conté que me morí de ese modo. No me la conté que yo pensé que era el Saltarín McLean. No me la conté, compa, no me la conté. Un corte. Al lado del hospital. Mira, ya está. No, se cayó. Se cayó Sachi. Ay, amigo, yo veo salchichas, diría tu vieja. Mira ya cómo está el otro, el doctor. No, está Rengo el doctor. Es que se tiraron todos, amigo, porque pensaron que yo salí vivo. Mira el doctor muere. Ah, no. ¿Qué onda, pa? Todo piola, Yo llego, maestro. No, acá no, está, acá está. No, no. Rocky. Me la conté, compadre. Acá tengo. Me parece que no calculó distancias este. ¡Ey, mira, parpadeo! No, calculó la verga, no se hizo mierda. ¿Qué pasó? ¡Ey! ¡Ah, compa! ¿Qué pasó, pará, compa? Está todo, compa. Está hecho, che, pará. ¿Qué te quito? La parte de japonés te falta todavía, ¿eh? Ah, artes sí. Artes marciales. Pan a mano. Vamos a hacer algo, ya que tenemos a los doctores. Pará. Vamos a hacer algo organizado ya que tenemos a los doctores. Mano a mano, gana sigue. El que me quita el invicto, le doy 5 lucas. Me pone una bolita. Arranca, por 5 lucas, compa, por 5 lucas. Dale. ¿Quién empieza? Yo contra el mono, loco. Yo contra el mono no hago personal, loco. Dale, 1, 2, 3. Pará, que le tomando una gaseosa. Ah, bueno, dale. Pará, tengo una,
¡Te debo una! Chupame la pija, compa. Me reparo de mano con los giles. Sí, toda te repongo, te repongo. No, patada no vale. Me recansaste, pa, me recansaste. ¡Pará, porque me está pegando este! ¡No, amigo! Olvídate que me dormí morando. Es que no entiendo este juego, amigo. ¿Cómo me pudo haber ganado? Si le pegué 3 con anticipación. Escuchame, tenemos la camicha acá que hay gente en el lobby. Basta, no se peleen más, boludo. Basta, que está lleno de policía. ¿Qué pasó, compa? ¿Qué pasó? Basta. Hay como 10 polis acá adentro. Baja uno, lo ves peleándose y se van presos. Que vengan los polis y le hago mano a mano al poli. Pa, te pensás que soy cago. Me parece que me dé 5 lucas, dale, pa. ¿Qué? Yo no me acuerdo de nada. Dale, pa. Pero pará, si te ganó, te ganó, mono. Lo gané, yo le gané. ¿Y vos cómo te acordás que me ganaste? Yo no me acuerdo nada. Vamos a ver los testigos que dicen. Eddie te ganó a vos. Listo, 5 lucas vos a mi jefe. A ver. Chino, vos lo viste, vos lo viste. Te comiste la piña. Te resenté, chino. ¿Yo? ¿Sabés que te senté, chinito? Y esperá, ¿y vos cómo lo sabés si yo si vos te vi dormido recién ahí? Y me lo acaba de decir este. No, porque... pero yo le dije... No, si ah, ganó, bueno, pero si es, ganó, es la palabra ganó, de él contra la de él. Entonces vamos a una cosa, que se caen a palo y si gana Salchi, gané yo. Y si gana el otro, ganate vos, mono. Dale, sabés que me gustó, ¿eh? Dale. O 2-2, vení, 2-2, listo, 2-2, 2-2. 2-2. 2-2. Vamos, querido. Dale, Salchi, yo por la izquierda o por la derecha, Salchi. Dale. Wow. Escuchá. Rajada, ¿qué escuchá? La concha de tu madre, hijo de puta. Rompemos la cola de toque esto, A todos le rompemos la cola de toque. Vamos primero por uno. ¿Vamos a dónde? Vamos, dale. Por uno. Los dos por uno. Primero, no, pero guarda, no me pega a mí, No, dale. Bueno. Vamos todos, al más tonto. Los dos son más tontos, pero. Al mono, sí, dale, nos fuimos al mono. Dale. Pero el otro, dale. ¡Ya! Empezamos, gato. Empezamos, Salchipapa. Pará, 2-1, dale, amigo. No, me durmió. ¡Ah! Mira, Salchi. Nosotros no somos amigos, no nos desconozcamos. Ganamos nosotros. Olvídate que ganamos nosotros. No. Toma, ganamos nosotros. ¡Sí! ¡Vamos, Eddie, carajo! ¡Ganamos nosotros! 5 lucas, vamos, nene. ¡Ganamos nosotros, copa! ¡Ganamos nosotros! ¡Vamos, carajo! ¿Vos sos médico? No, yo no soy médico. ¿Me llamás uno? Sí. Fíjate si te atienden por ahí. Ok. No me la conté, compañero. No me la conté. ¡Hola, mierda! Se están cogiendo a mi gato. Y ahora no soy yo, ¿eh? Deja, ¡vamos, returne. Carajo! ¡Vamos! ¡Deja! Te voy a mirar, mon hijo de puta. Carrió Salchi. Igual, ¿sabés cuál es mi error? Que yo pegué y quería pegar y correr, pero cuando querés correr no podés porque cuando te pegan una patada te volvés a trabar, entonces no pinta. Me dejaron en el piso, me caí como granizo. No me la contés. Duchi, ¿puedo bajar al parking? Están muy agradecidos estos pibes hoy, ¿eh? A ver. Concha de su madre. Yo estoy... ¿Me soplás? Ahí está, con hermosura. Esperaba otra cosa peor, pero esto creo que... No, está el Rock, el campeón del Tequila Boxing Club 2020. 2 versus 2, ¿quién te pensás que no van a ganar? ¡Oh! ¿Qué pasó, loco? ¡Otra vez le rompimos la cola a esto! ¡Otra vez, compa! ¡Mira, dime, Massachusetts! Merra, dime, Eddie, te estoy esperando. Pasa que me dijiste ahí el garaje central y vine a garaje central y me cruzaba unos individuos que querían pelear y bueno, los tuve que dormir acá, estoy con Salchi, viste, lo dormimos no, 3 veces seguidas más o menos. Perra, no me la contés. Y ellos también nos durmieron, viste, así que hasta que llegó ahí el médico, todo, se complicó, así que ya estamos, ya ganamos, así que ya vamos para ahí. Dale, avísame si hay que dormir alguien.
Sí. Dale, dale, compa, dale. Ahí vamos. Nos vemos. Sí, sí. Los perros. Encima. Eddie, nos deben 5 lucas. 5 lucas. No, ¿qué 5 lucas, amigo? Sí, pero ganamos. 5 lucas, la concha, tu madre, 5 lucas. Vamos, vamos, Salchi, vámonos, Salchi, vámonos. No te junté con esta chuma, Salchi. Pará que tengo la chota arriba. Tienen la chota arriba. Hay que ir a buscar. Ahora... No es lo mismo tener la chata arriba que sentarse arriba pero de la chota, íbamos, dijo un sabio. Nosotros íbamos a hacer negocio. Se recortó el negocio. Después, ahora te paso el celu. El chino negro, compa. Un sujeto en extinción. Pará, podemos subir por acá, que ahora qué pasó acá. A la mierda. A la mierda. ¡Qué policía, boludo! Mira cómo... ¡No! ¿What? ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¿Qué onda los polis? Mira cómo estacionan. ¿Qué carajo? ¡Ay, qué gente! Pero por acá no se maneja. ¿Quería subir las escaleras con el auto? Yo que se maneja. Echate la moto. ¿Por qué onda? ¿Reunión de Cobani sale acá? ¿Qué moto es esta? La Jacucho Sport. La Jacucurucho, rey. Ahí está gente. Vamos todos en la Scooby-Doo, vamos. Cántame tu número. Cántame tu número. Che, quedó uno abajo. Anda a buscarlo vos, compa. Y tráelo cargando. Ahí viene. Espera el mono que está viniendo. Pásame tu número mientras así te agendo. Dale. 300. Dale. 6, dale, 6, dale, como que no. Dale, Boca. ¡Vamos, Boca, carajo! 301, yo escuché. Después el reto... 6630. ¿129? Señor. ¿Sí? Ahí tiene. Ya estoy aquí vendiendo. Buenas. Hice un trato con... ¿Qué onda, con compa? El... ¿Vendés pancho pero... vos? Este pedacito aquí es del Tirri. Yo hola, tengo pancho, ¿crees sí, que te dé? ¿Vendés pancho? Sí. ¿Quién dijo eso, vos? ¿Vos dijiste eso? ¿Qué te está pasando de vivo? ¿Te está pasando de vivo, gato? ¿Te está pasando de vivo? ¿Te está pasando de vivo? Ah, bueno. Mirá, yo no te iba a dormir, ¿eh? Yo no te iba a dormir, compa. Te durmió tu propio amigo. Eso era traición. Eso por venir a vender pancho en la zona. Acaba de aclarar que yo no lo iba a dormir, Durmió solo por traición. Págale. Dormí. No, ¿qué hace, gato? ¿Qué hace, gato de mierda? ¿Qué hace, gato de mierda? No. ¿Qué hace? Déjamelo. Eddie. ¿Qué tiene pie? Va a caer la gorra ahora. Disparar en la gorra. ¿Dónde está? ¿Para dónde salió Lady? Gente crazy. No me la conté. Corra, muchacho. Subí, Teddy. ¡Oh! ¡No! Uy, no te la no puedo me la creer. No me la conté. No te la puedo creer. Yo no te la puedo creer. No me la conté. ¿Cómo te va a cruzar así? Yo no te la puedo creer. Qué boludo. Este era el antiguo Eddie, compa. ¿Usted quería el antiguo Eddie? Ya. ¿Y este quién es? ¡Ey! Me la conté que tiene el verdadero chicloso Alonso. ¿Se puede saber qué hace con una persona encima? Sí, lo atropelló recién el muchacho allá. Lo voy a llevar al hospital. No me la conté. Ah, ok. Vamos en el salchí. A ese. No me diga que lo durmieron. Vamos en el verde. Lo atropellaron recién. Puta madre. No me durmieron, bro. Me dormí. Conche tu barre. Siempre la misma mierda. Qué triste. No lo podemos mover.
Sí, igual me pueden mover para llevarme al hospital. No, pero ¿qué haces? Mi porroneta. Vamos. No se lo puede mover. Amigo, el verdadero chicloso tiene. ¡Sí se puede! ¡Ah! Vamos. Todos arriba de mi nuevo auto. No, es mío, ¿qué? No, te lo presto. No, ¿quién deja esto ahí en el medio de la calle? No, vos, ¿qué haces, boludo? Me salió una fortuna, hijo de puta. ¿Quién está dejando semáforos en el medio de la calle? No, pero deja de esquivar, es esquivar los postes. Manejada para el otro, machete. No, me la conté. Me la conté. Qué buena data acabas de pasar, pero a nadie le interesa. Amigo, ¿hay cero polis? ¿Cómo puede haber cero polis y tantas patrullas? ¿Se pueden bajar? Pará, que no sé qué hiciste. ¿Con qué? No, es la... Ahí está. Maestro, ¿estás ahí? Dale, perro al hospital. Sí, pero pará, que lo... No sé si... ¿Está ahí el señor este? Me parece que sí. No puedo creer lo que me dijiste, qué interesante. Qué lástima que me olvidé de preguntarte. Vamos. Me había quedado un poquito... Un poquito... Fuera de mí mismo. Brindar para informar en caso de que algo te pase. Y nombre de la persona. Sí, bueno, ruso, no hemos tochi. Tengo un accidentado acá. ¿Cómo está? A ver, vamos. Número 239-44-78. ¿Cómo está, compañero? Cométeme, ¿qué pasó? ¿Cómo va? No me digas que otra vez el mono lo cagó a trompada. No, fue un accidente de tránsito. Un accidente de tránsito. Creo que me parece que es como Hércules, desde que se cambió el pelo está más débil. Se lo va a tener que dejar crecer de nuevo. A ver, hagamos un lado si lo puedo atender. 2-10-90, el último código 1 en Groucho. Compa, hágase un lado, porfa. Puta madre, que está bien. Me lo llevé puesto yo encima. ¿Se lo ve bien? ¿Cómo anda, amigo, tanto tiempo? No me la conté. No puedo creer lo que me dijiste, qué interesante. Qué lástima que me olvidé de preguntarte. Decime que está bien, por favor. Estamos revisándolo, no se preocupe. Otra vez, otra vez. Pero estaría bien, me imagino. Tené. Hay un bugalú. ¿Te ha dicho que si no está bien? No llega a estar bien y esto es tu culpa. ¿Yo qué hice? ¿Vos lo chocaste? No. Yo estoy acá, yo soy el médico. Yo lo pasé a buscar. Perro, pará, pasale la responsabilidad. ¿Vos lo médico, chocaste? Sí, médico. Hay si cámaras, no, si ¿sí? vos no lo ayudás, listo. Estamos en problema. Voy a hacerle foto a cada uno y a la Blackley. No me lo aguste. A la Blackley. No me lo aguste que no llevo a la Blackley. ¿Por qué? No me la conté que se puso un puto. Listo. No puede tomarme foto porque me di vuelta. Lo mismo digo. Oh, compa, ¿qué pasó? Siento como si hubiese estado 5 veces 5 minutos acá, che. No, tranqui. ¿Qué pasó así? Mira, yo le recomiendo que se deje el pelo como antes, que era más fuerte, la verdad. ¿Y la sí, ¿no? otra vez? Este pelo no, me hace... Dale. No, es que compa, esta vez pasó otra cosa. Se estaba subiendo la porroneta y hubo un problema y me lo llevé puesto. Siento, me ve la cabeza como si me hubiese desmayado 5 veces en 5 minutos, rey. Okay. Y fue más o menos así, compañero. Pero está bien. No la puedo creer. Tienes que tener cuidado. Está bien, muchachos, muchas gracias. ¿Usted tiene seguro médico? Yo sí, edificio. Ah, bueno, perfecto. Perfecto, rey. Nos vemos, Doc. Hasta luego. Doc Power Rangers.
¿Está bien, boludo? Sí, perfecto. En perfecto estado. Estado físico perfecto. Oficial, ¿por qué usted está vestido de policía y no hay nadie en servicio, loco? ¿Usted no será un Bagales? ¿Eh? Bagales. No, estaba lleno. ¿Dónde querés ir? La revaleda ahí arriba. No me la conté que está lleno de poli. ¿Pero por qué no hay nadie en servicio? ¿A dónde encaro? Oh, mirá cómo me dejaste la chat. No te voy a decir cómo te dejé la chota. No, bueno, pará. Si querés arrancar, no tengo problema. Estoy más caliente. ¿Tienes que tener una reparación rápida? Ah, sí, podés. Someca. Tengo un kit, así que... Ah. Mal ahí que no podemos hacer el rol que teníamos que hacer. Ey. Bueno, no me deja, me dice como que... ¿Qué onda, compa? Eso que me dijiste que... Que no tiene daño, es medio raro. Eso o no al final. A ver, vení. ¿Y qué onda eso, compa? Espera, te escucho. ¿Qué? ¿Qué onda eso, compa? ¿Cómo te fue con esa gente? Bien, boludo, bien. Buena onda. Me citaron ahí a un lugar tranqui. Y nada, me ofrecieron... para que venda unos productos, ¿viste? Y nada, les quería mostrar mi velocidad, boludo, pero... después, no sé, no me respondieron más y hoy me respondieron igual. Claro. ¿Qué onda? ¿Cuánto tardaste en vender todo? No, fue enseguida. Menos de media hora. Flama. Sí. Sí, a veces cuelgan. Hasta a mí me cuelgan a veces. Claro, pasa que no me podía comunicar y hoy en un momento me respondió más tarde, pero yo no estaba durmiendo. Y me respondió hace un rato de nuevo y le volvió a mandar, pero no me respondió de nuevo. Claro. Pasa que si no, viste, estoy perdiendo ahí tiempo para vender. Claro, olvídate. Por eso te decía. Pero bien, buena onda parecía. Sí, pero bueno, como te digo, viste, a mí no me están contestando tampoco, así que se ve que deben andar medio ocupados. Hoy supuestamente me dijeron que iban a hacer algo, que no sé qué, que trate de avisarle a alguno de ustedes si los veía, viste, porque a mí como que no me dejan ir, porque una vez fui y me mandé medio cagada, entonces como que me dijeron, bueno, portate bien desde ahora y no hagas ninguna cagada más, pero conseguinos gente, me dijeron, viste. O sea, como que me confiaron esa, así que nada. Bueno. Yo le confío a lo que sé que no me van a hacer quedar mal, viste, como vos, ahí le avisé también al machete. Ah, bueno, bien ahí. Así que nada, también. No, por eso, pero como no me respondía, por eso te pregunté, viste, porque... Tengo conjuntivitis. Ahí está. No me digas, ahí está. Capaz había pasado algo, viste, y vos capaz le había preguntado, capaz cambiaron el celu, yo qué sé. Claro. No, viste, tan activo. Pasa que no sé, quería... ahora, por ejemplo, tampoco me están contestando, boludo. Me han dicho que... Uno de los que estaba ahí me dijo, loco, no vas a tardar 3 días en venderme 50, ¿viste? Y le digo, no, tranquilo, jefe, yo se lo vendo rápido, no se preocupe. Y me pegué medio un cagazo con eso, por eso también quería entregarlo, ¿viste? Claro, sí, no pasa que justo le surgió a ellos una movida, seguramente, porque ellos siempre atienden rápido. Pero, bueno, ¿y qué onda ahora? ¿Tenés algo para ellos o algo así? Sí, lo guardé por la duda en un autito, lo tengo ahí en el garage. Ah, ok. Ok, flama. Bueno, vamos a ver, va a tener que esperar a que te avisen. Dale, perfecto. Dale, compa, no por eso. ¿Vos qué onda tanto tiempo? Ah, vos qué onda tanto tiempo, hijo de puta, te fuiste como 2 meses. No, que tuve con una problemita, pero ya lo pude solucionar. Ah, yo dije, qué onda, Salchi, desapareció. Yo esto te lo quería ofrecer hace como de 23 meses. Sí, no, pero sí, tuve unos quilombitos, pero ya... Ya estamos acá de ruta. Claro. Ok. Bien ahí entonces. Che, me voy a cortar este pelo de otaku de mierda. Sí, puede ser. Te digo que el otro... Ese está loco, ese hijo de puta.
¿Y ese cortecito nuevo? Compañero, no te lo puedo arreglar. Grupo de Pokémon, bro. Compa. Un chino no, negro. Cosa. ¿Querés que te lleve a la peluquería? Cortecito nuevo. Buenas. Qué paja, amigo, que buenas, no me contesta nadie. La concha de su madre, boludo. Estoy yo activo nomás. Teníamos que hacer torrolo y la concha de su madre. Me encanta. Está bien, machata. Me encanta la imaginación que tiene para afeitarse los pelos del pecho, ¿eh? Yo, viste, bro, estaba el pedo, pum, me acoté, me tiré agua ras, se me tiñó todo el pelo y al toque me hice una carita ahí, una carita de calavera, viste, en honor a Halloween. Pero ahora me quiero cortar pelo porque ahora estoy haciendo cosplay y un cantante de los BPS, no sé si lo conoce, unos chinos negros, que andan cantando pelotudeces. Ya, sí, creo que lo he visto. Son de Chile, chinos de Chile son. Te tenés que dedicar la música vos entonces. Como Paraguay de Italia, pero de Chile. Ah, Paraguay de Italia, qué hermoso país. No, igual hablando posta, me voy a cortar pelo porque ya me están haciendo demasiado bullying, compa. Tanto nunca se pusieron una taza en la cabeza, loco, porque estaban parecen al pedo. El pelo. Te queda bien, te queda bien. Te queda bien así, parece este Tiago. El orto, Tiago. Tutumps. No. 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 No, che, ¿dónde hay una pelu? Muchachochos. Acá atrás, vení, acá atrás. 1v1, perra. Vamos una pelu, yo sé. Acá no mata. Dos cuadras acá. ¿Puedo ir, muchacho? Le reclavaron el visto a ese. A una pelu, compa. Sí. ¿Y si acá te cortás el pelo vos también? ¿Quién, yo? Claro. Uy, ¿vos decís que sale cambiazo? Yo digo que sí, ¿eh? Y bueno, vamos a ver. Acá señalamos, señor. ¿Qué haces, Roberto? Tanto tiempo, ¿todo bien? Te traje 3 clientes, ¿eh? Tratámelo bien. A ver, ¿qué corte me queda mejor? Olvídate, el primo del Bowie. Pero es negro y con pelo gris. ¿Y este? Ojo, el cabeza ovalada McLean, heredero de la familia de los óvalos. No puedo creer lo que me dijiste, qué interesante. Qué lástima que me olvidé de preguntar. ¿Te gusta? La 29. ¿Vos qué pensás? ¿Qué te parece? Estas eran las que tenía antes, ¿no? ¿O no? Bueno, pongo esta, fue. A ver el color secundario. Ah, me queda lindo, ¿eh? Me puse extensiones. Pasa que cuando me está acordando el peluquero, viste, no puedo hablar. Ahí va, ¿te gusta este? Y ese te iba a decir que sos parecido a mi jefe, pero... No puedo creer lo que lindo me dijiste, qué interesante. ¿Qué querré que te diga? Sos un tobogán de piojo, A ver... Este está lindo, ¿eh? Con toquecito rosa. ¿Tiene toquecito rosa y o tiflación? No, me la conté. Está bueno este corte de pelo, ¿eh? Bueno, compa, vamos a poner otra. No puedo creer lo que me dijiste, qué interesante. Qué lástima que me olvidé de preguntarte.
No puedo creer lo que me dijiste, qué interesante. Qué lástima que no me preguntaste. ¿Cómo estás, hermosura? Con toda caballerosidad me gustaría decirte que se te acaban de ver los pezones, reina. Ah, sí, mis pezones morados, sí. Me gustan, con todo respeto, reina. Gracias, necesitaba tu opinión. Me encantaría ponerle dulce de leche en la punta, con todo respeto, ¿no? No, cállate. Reina, con todo respeto. Paso y gano, como diría en mi país. ¿Cómo te tiraría un pedo en el cuello, bebé? Con todo respeto, ¿no? Nunca me pasaría con una damisela como usted. Te olfatearía todo el sapo, bebé. Con todo respeto, ¿no? Con todo respeto. Acá se habla con respeto, jamás sin respeto. Señor, voy a tener que pedirle que se calme. Está bien, está bien, me voy, señorita. Me voy lentamente. Gracias. Pero no sin antes decirle... Retírese, por favor. Sin antes decirle que luce muy linda. Gracias. Muy lindamente hermosa. Ok, manténgase alejado. Muy hermosamente linda. Ok, pero sabe que el bate... Te rompo todo el orto. ¿Qué te dicen los muchachos? Yo creo que la conquisté, perra. ¿Eso es lo que digo? ¿Lo entiendes? ¿Eso es lo que digo? Nadie podría resistirse a encantos como los del mismísimo oficio. Edificio. El hombre que jamás tuvo oficio. Oh no, fui una deshonra para mis padres de pequeño, ¿sabes? Por eso me crié en la calle, puta. Aprendí a ser un hombre. Ahora tengo mi propia banda llamada La Cruz. ¡Oh! Mis muchachos sí se paran de mano con cualquiera. José María Lito Ortiz. José María Lito Ortiz. Señorita, me dijeron que había un hombre enmascarado haciéndosele... Uy, no me la conté que no me quité la máscara. Espérenme un poco, Espérenme un poco. ¡Ole! Espere, señorita. ¡Oh, no, señorita! ¡Me rompió el cráneo! Me voy. Un individuo común y corriente. Pará. Lo cachamos. Toma la data amarilla. Ok, señor. Capo, ¿cómo va? ¿Todo tranquilo? Póngase contra la pared, por favor. ¿Eh? ¿Motivos? Póngase. Hay un 246 en la zona, o sea, se escuchó un disparo. Sí, lo estamos escuché yo también, estamos. Oficial, pero ¿por qué a mí si yo me acabo de venir a cambiar la ropa? Por seguridad, por favor, póngase contra el mostrador acá. Está bien. Bueno, tanto ilegal no tengo bala a pesar del arma. Ok, señor, disculpe la molestia, puede continuar. Está bien, caballero, cuídese. Muchacho, ¿escucharon el reempálago? Sí, pues, le avisé esto que se fueron, uno empezó a tirar y se fue para allá y no me dieron pelota. Y ni nos respondieron. Ni nos respondieron. Ok, espérenme un poco. Recoge, voy a poner. Vamos. ¿Dónde querés ir, Eddie? ¿Dónde te dejo? ¿Qué querés hacer? Dejame en Garage Central.
Sí, ahora tengo que ir a buscar un compa. Pum, 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 pum. No problem. Pum, 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 pum. Ahí está en el de atrás y no dejame. Bueno, ya lo mismo. Como quiera. En el que más cerca que. Y ahora aquí ir de recta. Ah, no, al hospital, al hospital, al hospital, que tengo todo el culo roto, compañero, me acabo de acordar. Te van a volver loco. No, porque me cambié de ropa, bro. Arre, que era lo mismo, ¿no? ¿Qué tiene que ver? No me lo conté. Uy, no. Calafa. Dum, 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 calafa. Dum, 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 calafa. Dum, 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 calafa. Doctor. Decime. Le juro que no es lo que usted cree. ¿Qué pasó? Una señorita de pelo rosa me pegó un batazo en el cráneo en la Grow Shop. Me dejó un poco mareado. Más o menos, era más o menos lo que pensaba. Ah, ok, ok, ok. Pero no violé ningún enano esta vez, doctor. No, ¿qué? Yo no lo sabía. ¿Cómo que no? No. ¿Usted cómo piensa que tiene electricidad en el hospital? Gracias a mi empresa de enanos independientes que pedalean para darle energía y bienestar a una ciudad mejor, jefe. ¿Qué se pensó? Ah, ¿secuestrás enano y lo tenés de esclavo para darle energía a la ciudad? No, yo no lo secuestro. Yo viene por su cuenta, a cambio de un respectivo sueldo que le corresponde por ser laburante, son honorables. Pero los esclavizás. Este se lleva a atender por guardia y le rompo la cabeza acá nomás. No, jamás. Está bien, Rey. Me voy porque, bueno, viste, los enanos no pedalean solos. SPD. Lo quitaba de la boca, la boca, la boca, voy a buscar a Luke. Para que creo que este era Luke. Mira, dime, Luke Skywalker. ¿Qué onda? ¿Cuánta gente necesitaba para esa secuencia? ¿Me habías dicho vos? Acá no. Ah, ¿no era que pues, era algo sí, normal? No, acá no. Apa, apa, apa. Mire las sorpresitas que se trae Skywalker. Le voy a robar el auto por Gil. Nuevo look. Ya, yeah, re atrevido. Che, está lindo este auto. Me gusta el arte, todo tipo de arte. Ah, ¿qué hacía el chabón tan rápido? Lindo Fito Páez, Rey. Wow, 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 wow. Qué bronca que no haya nadie, amigo. Literalmente no hay nadie de la banda, boludo. Estoy yo y Tibu nomás. Qué tarareado, chabón, qué tarareado cualquiera. ¡Oh, que retumbe el bajo! Chuck Norris, Walker Texas Ranger. ¿Pero qué? Está escuchando el celu, la música, Lico. Get the kick.
tangaquito, la tangaquito, 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 tanga. Te quito la tangaquito, tanga. No, mi auto está en las calles, yo no te la puedo ni creer. Basta. Bueno, ahora sí. Vamos a ver qué onda con la bandurri. Es terrible. Percibís que me entra. ¿Qué mierda está, tío? Hasta en el barrio. Mira este atajo que me tomó el rey. Ya, requiera para el otro lado. El llanero solitario, perra. Yo sé que estoy de civil, no fue. Hay menos gente acá. Paso tala, paso tala, paso tala, 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 paso tala, paso tala, paso tala, tala, tala. Perrita. Mira, ahí metí, bu. La concha de tu madre. ¿Qué onda? ¿Qué fue, bro? ¿Qué vamos a hacer? Y no sé, bro, nos dejaron medio tirados todos. Entonces solo somos tú y yo. Tú y yo podemos ser que no como tal eso. Si la noche no deja, voy a dejar a mi estrella. Sí, boludo. Mira, por ahí anda Gomi y NP. Y pero qué vamos a hacer si ellos son camellos. De última vamos a robar, compa. Vamos a salir a robar y vamos a hacer quilombo por ahí, ¿o no? La única que queda. No, bro, el clima está muy jodido estos días, hasta el martes para andar haciendo. Mira esa mierda el clima ahorita, bro. Encima están todos con armas largas, ¿no? Ellos, los polis. Sí, man, o sea, no, hay que dejarlos que se diviertan. ¿Cómo dejamos que se diviertan ignorando esos putos cuando se creen que la tienen larga ahí? ¿Qué chiste, mano? Uy, sí, SMG. Y por nada te quieren cagar tiro, de nada te quieren cachar, de nada te la quieren prender. Sí, recién me cacharon de la nada. Así que justo había escondido todo. Apenas me imaginé que me iban a cachar, escondí todo ahí en una tienda y vinieron y me dijeron, póngase contra la pared. ¿Por qué? Le digo. No, porque se escuchó unos disparos. ¿No pinta nada entonces hacerse una tienda ni a palo? ¿Sin balas? Loco, yo porque me estoy sangrando, mira, donde me paro cae sangre en el piso. Eso porque sos un tremendo flancito, bro. No. ¿Qué pinta entonces? Podemos tratar de comprar el concesionario, llama Frank. ¿Sí, no? Compramos esa vaina y ya pues ahí mañana lo inauguramos, pero por ahora lo compramos y vamos haciendo eso. Viste que sigo sangrando. Ya te ha comprado, mira. Igual me parece. A ver, Frank. El pequeño Frank. Pasutanga, boom. Ah, se sí, el que. Voy a hablar al Bowie, a ver si está.
boludo. Tell the feeling like I'm trapped in my damn mind. Tell the feeling like I'm rapping a damn line. Tell the feeling like my life is a damn game. Nigga really wanna die in the night time. Ay, Meti, pero aquí anda el Paquito afuera, loco, de la calle, buscando una gente anaranjado. ¿Paquito? Estoy en la esquina del barrio, salí. Voy, bancame que me estoy cambiando. Cúrate. ¿Hecho un chino? Sí. ¿Qué pasó? ¡Ey! No entendí nada. ¿Dónde es el helicóptero? ¿Uy, este? Anda, 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 guarda el arma, anda, guarda el arma. ¿Qué onda, Paquito? Guarda el arma, que acá la pone aquí, guarda el arma. Pero vendete, ponete la radio, pelotudo. 81.0.0, pero ¿qué pasó? Aquí estoy. Entra a tu casa y guarda el arma. Entra a tu casa y guarda. Ahí la guardé acá en la moto. Es. Pero, ¿qué hace la poli acá? No sé, ¿sabe? ¿Nos sacamos la máscara? Ay, si vienen, pues yo no tengo nada ilegal. Tampoco. ¿Qué? De lo normal ya que están aburridos, tiene que estar. Están buscando barrio para pa tirotear, parece. ¿Pero qué hacía Paquito acá? Que anda buscando una gente anaranjado. Vamos a buscarlo, yo pensé que la poli lo buscaba él. Pero espérate, que no entiendo qué mierda tiene que estar haciendo la poli arriba de... Y pero si nosotros no estamos ninguna, vamos a... Ahí te están sacando las placas, ¿viste? Ahí ya te sacaron las placas. Del helicóptero. ¿Pero para qué? Porque los conozco. No, ya sé, pero ¿por qué, digo? O sea, ¿con qué necesidad? Subite, subite. ¿Pero qué sigue haciendo acá, hijo de puta? ¿Por qué no nos vamos a la mierda? Espérate, no la hagas larga, ¿Qué pasa, oficial? Ahí salieron dos. Ahí salieron dos, dijo. No te digo, bro. Para mí lo están buscando a... Cosa. Quédate quieto. Lo dejaron que ellos hagan su show, que pregunten lo que quieran. Caballero, ¿me escucha? Lo escucho, dígame. ¿Podrían quitarse las máscaras? Sí, sí.
¿Pasó algo oficial que hay tanta poli? ¿Qué onda, amigo, esto? ¿Por qué tanto, boludo? Tú me dirás, brother, yo no entiendo. ¿Qué te dijeron? Nada, que me quité la máscara y se fueron. Tipo, no me dijeron nada, no me preguntaron nada. No es secuencia, loco. No, pero eso no cargó nada yo. Guardé todo. Pero yo no escuché ni un tiro. ¿Alguien? ¿Vos tiraste un tiro? No. ¿Paquito disparó? Tampoco. Pero Paquito me dijo que le poncharon las llantas. What the fuck, compa, ¿qué pasó? No le puedo mandar ni un mensaje encima a Paquito, nada, porque ¿qué le voy a poner? ¿Qué hacer en mi barrio si él tiene el número de Dino del de Copo? Va relacionada, va sumado más dos y va a saber quién soy. ¿Y este? ¿Qué opinas tú de...? Ponete máscara, boludo, por la duda. ¿Qué opinas tú de lo que te contó Nepe? Sí, sí, Yo vi la foto y en la foto era Salchipapa, ¿sabes? Era el otro. Ah, ¿era Salchi? Era Salchi, le estaba contando todo a Salchi. Gracias a Dios, Salchi no otro, pero me entiende. No entendí, pero no entendí. Sé. ¿Salchi fue el que habló o fue el otro? No, no, te le estaba hablando a Salchi. Ah, te le estaba hablando a Salchi. Bueno, igual está mal porque ellos no se conocen. ¿Cómo? Que igual está mal porque ellos no se conocen, me parece. O sí se conocen. Y ah, no igual sé. T me había hablado de Salchi, ¿Sí? Sí, sí, me había hablado de Salchi. ¿Qué o le pasa a ese maldito conoce ahí, bro? Todo bien. No estaba con el celu. ¿Qué, te perdiste, ah, compa? No, no, estaba con el celu. ¿Querés que te acompañemos de la mano hasta tu casa? ¿Para que no te pase nada? No, no. Ya me voy a la central. Cuidado, no, porque está medio jodido por acá. ¿Sí? ¿Ustedes dicen? Arranca. Sí, sí. Sí, sí, ya pongo el GPS. Bueno, Rey, cuídate. Cuídate, muchacho. ¿Lo robamos por Gil? No debe tener ese fitito. ¿Qué onda entonces? ¿Qué mierda hacemos, boludo? ¿Cómo nos cambió todos los planes, No sé, estoy til. Yo estoy til. Ando que pim, 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 me echo plomo con quien sea, pero no me quiero echar plomo es con es que nadie. Yo también me quiero cagar a tiro, pero a la vez no me quiero cagar a tiro porque la poli está en alerta amarilla y nos van a cagar a tiro con metralladora, boludo, si hacemos un robo normal. Están esperando para eso. Mi teléfono me lo formatearon, nada más tengo que si 4 o 5 contactos, bro. ¿Quién te lo formateó? La poli. ¿What? ¿Por? Me tuvieron como 3 horas encerrado en un cuarto investigándome. ¿Pero cómo te pueden formatear el celu? Ah, se dan opciones y le van a formatear, me lo formatearon. Muchas gracias a Gonzalo Quintana, barrera. Por ese sub. Bueno, no sé qué onda, compa. Vamos a esperar. Hay que esperar que hable lo del conce. Frank tampoco te respondió, que no está, no, no hay nadie, no está Frank. Frank me respondió, me dijo que en un rato activamos lo del conce. Bueno. Pero bueno, no sé. Yo iría a robar, amigo. Me chupa la pija la poli. Vamos a robar. Mientras nos tiroteamos con la poli, está todo bien. Si pinta alguna, vamos a escapar. Si total, aunque tienen la alerta amarilla, no nos pueden disparar. ¿Fue? Vamos, vamos a robar. Te sigo. Se trae el camino flat, se tarate, Nico Ciro 21, ahí justo leí tu comentario, muchas gracias por el sub, no lo había visto, compa.
siempre que a menos de 5 retiro, aunque podrá mirar de pie en mi vida, me quiero ver si con su fin. Llamá si querés a uno de los camellos, ¿por qué no llamamos a Gomi? ¿Escuchaste? ¿A quién? ¿Por qué no llamamos a uno de los camellos ahí para probarlo en el robo? ¿Por qué no lo llamamos a Gomi? Gominola. Puta madre, no tengo efectivo. ¿Tenés efectivo ahí? Sí. Tengo una bomba aquí atrás. ¿Una qué? La bomba atrás. No te entendí. ¿Y a qué se pueden disparar cuatro personas? Damos cuatro una vez, pues todos andan juntos, ¿no? Yo lo llamaría solamente activo, a Gomi. ¿No? Machete, Salchi. ¿De qué hablas? ¿Activo no? Sí, están activos, pero no sé si meterlos de una todavía, si no... No están como Gomi, por ejemplo. Gomi ya es, al menos, camello de hace más tiempo. Va. Te mando después que me traigas efectivo. Solo Power GIF es 10 tier subs. ¿Eso significa que regaló 10 subs? Uff, 10 subs regaló, o sea que regaló 10 subs de Ana también. A la mierda, alto capo. Alto crack, compa, 10 subs regaló. Bueno, vamos a arrancar entonces. Yo arranco para la City, si veo algo te aviso. Don't play with me. No me puedo dar. ¡Upa! Tengo una motito por acá. Estaba por el hospital, pero ya hay gente ahí. Che, vamos a llamarlo. Coño, mamá huevo, te dije que me diera efectivo para echar gasolina, que no tengo gasolina y te fuiste y te pero fuiste. Pero si no hablabas cuando te pregunté, si hijo de mil puta, rey, te dije. Y todo. Revisa tu fucking teléfono. Estaba ahí la concha de tu madre, estaba la bomba de gasolina y te dije, ¿qué hacemos? Feliz bueno, yo arranco, te dije, y no me contestaste, hijo de puta, ¿qué te pensás que voy a estar esperando hasta que me contesté la concha embarazada de tu hermana gorda puta? Bueno. Sí, ya sé que me lo dijo, si yo fui, pero cuando volví, después le pregunté y no me contestó. Y ni pensaba esperarlo tanto tiempo. Mamá huevo. Chupacola. Tres caminos, trip por la flexing, aunque todo el día esté comiendo sweets. ¿Dónde hay putitas? Y hay quitas ritas. Todo cheto, murió Nelson. Hace 2 días me lo puse y se lo contesté recién. Siempre camino que si por escrito que tú te la
solo power, ahora madre, 8 gracias. Sus más, o sea que dio 18 sus. Ah, pero está resarpado el combate. El combatiente de Malvina. Atrevido. Eso que Pedro cuenta el efectivo, rey. Barrio no quiere más tiro. Soy el vocero del guero, me voy para lo tuyo, tengo el culo abierto. Joder. Feliz cumple de a cara llorando de risa. Feliz cumple, ya. Encima regaló 300 bits, olvidate, este es un timillo récord, bro. Compramos un fitito. Muchas gracias, rey de reyes, ídolo de señores. Amigo, no puede estar tan aburrido esta mierda. What the fuck, boludo. Tenía todo pensado para hoy, todos me dijeron, sí, dale, hoy sale, la pelota. No vino nadie. Ah, pero está lleno de polis, amigo. No, amigo, no se puede ni robar con la cantidad de poli que hay encima que tienen permiso de usar arma larga. No puedo jugar sin mirar el mapa, gente, estoy más perdido. Tardo 83 horas en llegar a cualquier punto. Aprobaron el seca al sur, malay, compa. Mal, si robo me atrapan, pero fija. Y si no me atrapan, me recontra cagan a tiro. Don't play with Luis. Así que nadie lo sabrá. Así que nadie lo sabrá. Nadie lo sabrá. Que yo voy a merodear un toque de civil, bro. Buxton. Cocina mientras baila. No, bueno.
Increíble. No, ¿por qué? Sos re mal pensada. Increíble. Estamos hablando de comida acá. Yo no dije que no. Yo no dije que no. ¿What? Tu sonrisa esta. Peña adentro. Hace tiempo que los penetro y le estoy dando por detrás. Hace tiempo que los penetro y le estoy dando por detrás. Dale, Paquito, la concha de tu madre. Tristeza de este mundo se borró, viviendo el cielo azul. ¿Qué onda, compa? ¿Estás re enano? Siempre brillaron y también lo hará. Mi ¿Qué haces, mi homo de la noche? Desaparecieron. ¿Cómo va, Eddie? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, petizo de la madrugada? Creo que los dos estamos un poco vestidos en honor a... En honor a nuestro compañero caído, rey. A nuestro compa caído. ¿Y qué onda? ¿Cómo fue la secuencia? Pará que hay una pelotuda cantando, con todo respeto. Ahí ven. ¿Quiere otra batazo o qué? Uy, perdón. No, señorita, para nada. Vení, alejémonos, vení. Eso pensé. Alejémonos de esta yegua. La rebardeado. Mira, dime, Pakistán, ¿qué es lo que pasó con el Nelson Mandela? Mira, justo donde estamos está la sangre de Nelson derramada. Fue acá mismo. ¿Pero cómo fue la secuencia? O sea, ¿no tenés seguridad todo acá vos como para que te custodien? No, sí, amigo, pero fue como muy, muy de la nada. Corte, estaba acá hablando Nelson con Kaisa. Y vino unas personas corriendo, le dispararon en la cabeza y se inició un tiroteo. A la mierda, compañero. Sí, sí. Y así lo mataron, qué forma más pete. Sí, la verdad que sí. Bastante pete, pero... Muy pete, la verdad. No te rías, compa, tenemos un compa caído. Sí. No, compa, pará, compa, mil disculpas, rey. Ey. Lo siento, amigo. No, compa. Ya. Bueno, tengo mi duda de quiénes fueron. O sea, lo que vio mi seguridad y en las cámaras, que era gente vestida de amarillo. Igual yo ya estoy averiguando quién es esa gente vestida de amarillo. Gente vestida de amarillo, yo tengo ahí más o menos información de la gente vestida de amarillo. ¿Qué información tenés? Y yo cuando estaba ahí en los balas también había una investigación más o menos siempre sobre la gente esa vestida de amarillo. Sí, supuestamente se llaman los vagos, hasta ahí sé. Ok, los vagos. Ah, son los vagos. Sí, para, sí. Entonces los vagos son una pandilla. Por lo que tengo entendido, sí. Por lo que me dijo Nelson antes de irse, sí. Y no sé si se puede relacionar por color, pero hoy me pasó algo bastante, bastante loco, compañero. Si vos estás buscando... O sea, que la gente que atiende el Venice me mintió. ¿Qué te dijo la gente que atiende Venice? No, porque yo fui y ellos están siempre vestidos de amarillo y con camisetas que dicen los vagos. Y yo le pregunté a una persona que trabaja ahí, que sospecho bastante que... Bueno, nada, antes de hablar quiero hacer mis conjeturas. Claro. Pero estoy investigando a una persona de ahí. Y les pregunté que eran los vagos y me dijeron que era un equipo de fútbol. Ah, la mierda. Y capaz que es un equipo de fútbol, ¿eh? También. Pero justo dio la conciencia que una pandilla se puso el mismo nombre en honor a ese equipo de fútbol. Y te hace mal flashar. Puede ser. Bueno, también pasa con los chicos que se visten de Boca, ¿no? A la mierda, tanto parecido entonces. Pero no sabes la data que conseguí hoy, compa. No sabes la data que conseguí hoy temprano. Resulta que yo estaba acá caminando acá por la Grove. ¿Viste que hay un Suburban, una tienda de ropa por acá? Sí. Bueno, sí. Estoy ahí tranquilo, en una moto. Cuando de repente veo a alguien ahí vestido de amarillo, ¿viste?
que estaba en la tienda como medio sacándome fotos, no sé qué pasó, ¿viste? Y yo voy y le pregunto, che, bro, vos estás sacando fotos, no sé qué. Como que se me empieza a hacer el malo, o sea, no tenía bandana amarilla, nada igual, así que yo no sospeché que era una persona normal, un civil normal. Y sí. Cuando me dice eso, sacó el arma y le digo, bueno, borrá la foto, le digo, lo picanteo. Le digo, levantame las manos y dame el celular, le digo. Y cuando le digo eso, no levantó las manos y sacó la pistola. Y bueno, pintó tiroteo y en la primera que le di, como que lo dormí, pero después mágicamente revivió, viste, se ve que probó esa pastillita, viste, de menta, que la pastillita de The Zinc, la conocés. Ah, sí. Entonces, me durmió. Pero después hubo gente que se ve que pasó por la zona y se hicieron los justicieros, lo persiguieron y vieron que entró a un lugar. Como, no sé, o sea, entró literalmente a un lugar, como que se refugió en ese lugar. Y le pudieron llegar a sacar fotos. Así que si yo puedo contactar con esa gente, quizá puedo conseguir esa foto del lugar. ¿Sabes cuál era el lugar? Sí, sí, le sacaron fotos. A ver, y vamos a verlo, ¿sabes dónde queda? Si veo la foto, puede ser que sí, Me sirve ver ese lugar, ¿por dónde era? ¿Cerca de Barrios Bajos? Claro, sí. Para, ¿y este? ¿Sí? ¿Qué hace, flaco? ¿Todo facha? Todo bien. Mi seguridad, Ah, pero lo veo blanquito. Sí, no sí. Me joda, la puta madre, en serio. Che, te veo con cara de niño. No, últimamente sí, Taisa no está nunca, amigo. Sí, quería hablar con ella, pero no sé dónde mierda está. A mí también me gustaría hablar con ella, pero no sé dónde mierda está. Ahora sí te veo negro, ahí estás. Concha de su madre. Yo me veo más blanco que la concha de la vieja de Paquito. Vos te ves re negro, amigo, también, Vos estás ready. Está negro. Yo estoy ready o estoy Eddie, bro. Estás ready, Eddie. Estoy heavy. ¿Qué te iba a decir, amigo? Che, ¿qué era eso? Corta un galpón. ¿Se puede hablar frente a este? Él es bala, boludo. Ah, es verdad, ya este lo vi. Bueno, lo que estábamos hablando entonces, compa, para resumir. Estamos acá abriendo un debate con el calvo y nos estamos uniendo un par de sospechos. Paren. Antes de seguir esto, paren. Sí. Le tengo que decir algo ahí arriba. Dale. ¿Ahí arriba o en la radio? No, arriba. En las nubes. Mujer, yo te odio. Tu culo lleno de microbios. Y por favor, óleme el dedo. No sé si podemos arreglar esto porque creo que a los balas le hicieron CK de banda. Banda mucho antes de... Hace tiempo y los momentos. Ok, ¿qué me decías vos, Eddy? Me olvidé. ¿Qué te decía? Estábamos hablando de... de lo de Nelson. Ah. Bueno, nada, eso, que tengo esa data. ¿Puede servir para algo o no? ¿Pero qué era? ¿Un galpón? ¿Una casa? Era un galpón. Un galpón en Barrio What Bajo. The fuck? Tengo fotos de todos los ángulos, más o menos. Y si averiguas la dirección esa, creo que no sirve. La tengo. Tengo fotos hasta de la patente, pero ¿para qué quieres ir ahora? Porque quiero ver cómo es por fuera el lugar. O sea, ¿cuál es el lugar del que estamos hablando? Ok, vamos a una vueltita, vamos ahí normal, tranqui. Tranqui, ¿por qué no nos sacamos la ropa provocadora?
¿Qué hace con eso? Pará, pará, yo tengo un auto amarillo, Eddie. Compa. Bueno, vamos en eso. ¿Qué decís vos? ¿Qué hace con la ropa de ese color? Es que yo tenía este buffing mucho antes de que pase lo que pase. Entonces ahora que pasó lo que pasó, me lo pongo de nuevo. Tranqui, tranqui, no pasa nada. Sí, total, es ropa violeta, o sea, no pertenezco sí, sí, a sí, nada. Sí. Tranqui, tranqui. Después tengo que hablar con vos. ¿Conmigo? No, no, con este. Ah. ¿Qué pasó? Decime ahora que te acabo, ¿no? No, porque tengo ahí un amigo que quieren hacer una compra. ¿Amigo de qué? ¿Cómo amigo de qué? Amigos con derecho, bro. ¿Pero qué son para hacer una compra? Amigos. ¿Cómo que son? Y sí, tarado, acordate que le podemos vender solo a organizaciones o dueños de lugares grandes de la ciudad. Yo lo único que digo es que si sigo girando voy a provocar un tornado, muchacho. Y no creo que a usted le guste eso. Ahí te digo entonces, pero sí, creo que les puedes vender. ¿De qué color viste a tus amigos y cómo se llama su organización y a qué se dedican? No, no sé, no sé, yo lo vi de Decime negro. Toda la info ya. No sé, no sé, yo lo vi todo de negro. Decime toda la info ya. Amigo, tenés un arma en la cabeza, alarga la info. Decime toda la info ya. Arriba la mano y decime toda la info. ¿De qué color se viste? Bastante, ¿de qué color se viste? La chota, van todos full negro. Ah, listo, no siga más, este es el jefe, ¿no? Este es el jefe. Y es el jefe de la Black Dragon, mátalo. ¿Black Dragon? ¿Quiénes son esos? De aprovechar toda la jugarreta, ¿viste? ¿Quién era? Eso, ¿no? Lo malo, Capitán no, América. Bueno, sí, después te nada, nada, compa, yo no hago eso. Hace tiempo y los poderes quedan arrasándote ya. Bueno, ¿qué quedó eso entonces, Puchiqui? Puquito, ¿vamos a dar una vuelta o te cagas? ¿Ese está enmascarado? Sí, sí. ¿En qué andas? Va a venderme, creo. Anda vendiendo droga, mirá. Brother, vos no le estarás haciendo competencia a mi amigo Paquito, ¿no? Amigo, ¿vendés media? ¿Qué? Sí, sí. ¿A cuánto tenés el par? ¿Qué? Che, ¿y de qué color son las medias que anda vendiendo? Colorita. Verde. Ah, novato. ¿Y por qué vendés enmascarado? ¿Qué? ¿Por qué vendés enmascarado? Por si me sigue. ¿Eh? Por si me sigue la gorra y mejor. Ah, ok. Fíjate que de tomate una aspirina o algo para la garganta que te escucho medio mal. Poné aspirine o eso, Jam, y vas a estar tranquilo, Rey. Después me agradeces. Se te escucha como sí, medio oveja. ¿Al que llegó al hospital cuando lo chocaron, compañero? Puede ser. Creo que sí. Muchas gracias, Rey, si fuiste vos. La verdad me salvaste la vida, compa. Sí, sí, que ¿qué onda ese auto polarizado que pasa ahí, amigo? ¿Cuál? Vamos a darle. ¿Pasó vamos un auto polarizado y no empezó a mirar, boludo? ¿Qué mira? Che, ¿por qué no agarramos mi moto y vamos a ver qué onda eso? Sí, sí. Violeta. Increíble. Y pará, me parece que mi moto tiene unos colores medio raros para ir. Vamos a robarnos esta. El chabón se robó la moto y nomás. Si no, vení, acompáñame al garage. Ah, pará, me tengo que comprar una bandana. Pará. Robo sin parar, me encanta robar. Robo sin parar, amo robar. Robo, porque yo amo robar. Casi, hijo de puta, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Tuya? Sí, la concha de tu madre. Ah, compa, la vi ahí y estaba tan sola. Por lo menos la concha de tu madre. Pero pensé que era de un extraño misterioso individuo jamás conocido por mi persona, Rey. ¿Qué vas a hacer con la moto? No, voy con Paquito a dar una vuelta por la street, ¿me la prestás? Bueno, dale, te la presto.
Te amo, brother. Cuando quieras te chupo ese tal pene. Dale, dale. ¿Qué onda este gato? Se compró una mini camacho. Ok, dile que vuelva para aquí. Ok. Dile. No. Yo me sé tu pose favorita. Que te hablo malo y que eso te excita. Que te hago todo lo que necesita. Vámonos, que nos vio el dueño de la tienda, vámonos. Uy. Arranca. Está linda, ¿eh? Le pagas bien al norteño. Sí. Che. Compa. ¿Qué onda? ¿A dónde vamos? Al punto ese que me dijiste. Ves pa'l punto. Igual. Okay. Vamos acá antes, para. Anda al estacionamiento que está acá a media cuadra de la Grow Shop antes. Y escúchame, estamos en alerta amarilla. No sé si viste ahí en la noticia. Sí. No nos conviene andar con máscara. O sea, nos conviene hacer todo lo menos sospechoso posible, ¿entendés? Che, pero ¿por qué alerta amarilla? ¿Tantos días? ¿Qué pasó? ¿No sabes? No. O sea, sí sé, pero no. Ah, no me quiere decir. Está bien, compa, no confía en mí. No, pelotudo, no. Está bien, listo, no se diga más, compañero. No sos un amigo, eso estás diciendo. Estás aclarando los tantos. Me parece perfecto, la concha de tu madre. Me parece perfecto. ¿Vamos a este saneamiento, boludo? Puta que te parió. Che, por la duda voy a borrar todos los mensajes que tengo, ¿eh? Sí. ¿Dónde estás? Estoy aquí. Ok. Borra mensaje cada media hora, amigo. Yo lo hago siempre. Yo lo hacía cada una vez por día, pero después me olvidé como una semana. Pasa que no ando ninguna, ¿viste? Estoy limpio. Estoy clean. Vamos a agarrar la poli hace un montón. Dale, bajate, la concha de tu madre, bajate. Mira la gorra, ya no quiero romper la bola, mira. Sácate la máscara. Como oficial. Caballero, venga para acá. Caballero, usted, por favor, bájese la motocicleta. Ah, yo no tengo que rolear nada porque ya había guardado el arma ahí. ¿Cómo va, bro? A ver, que sea por acá. Sí. Bien, por favor, ¿me podría entregar su DNI y licencia de conducir, por favor? ¿Sabes que me lo olvidé en mi casa, oficial? Yo vivo por acá a la vuelta, acá cerquita vivo, ¿viste? Salí nada más a acompañar acá a mi amigo a sacar su auto. Caballero, el problema es que usted acompañara a su amigo aquí cerquita. Sí. Violó 2, 3, 4 incluso leyes de tránsito. ¿Cuatro? ¿Tantas? Primero, conducción en sentido contrario. Realizó un giro indebido. Condució a por la vereda. Que está hortiva. ¿Por la vereda? ¿En qué momento, oficial? Cuando se dio la vueltita por acá. Ay, pero no puedo volar, oficial. Tenía que pasar por la vereda para entrar acá. Caballero, tiene que tratar. No, tiene que dar una vuelta que esté correspondiente y además. Más encima está conduciendo sin su DNI y sin su licencia de conducir. Claro, pero porque lo acompañé acá a mi compa, ¿viste? Estaba acostado ahí en mi pieza y me dijo, no me segundé a agarrar mi auto y lo acompañé, ¿viste? Se me pasó lo del DNI. Lamentablemente Dame un momento. En este momento estamos en una alerta en la cual la mayoría de la gente tiene que andar muy con cuidado. Claro. Tiene que mantener todos sus papeles al día, andarlo trayendo porque está la ciudad complicada. Claro, pasa que yo no estoy en la ciudad, ¿viste? Hace como 2 días, entonces como que no estaba atento, pero bueno, mil disculpas, oficial. Voy a buscar el DNI ahora y voy a andar con el DNI. Vale, vamos a tener que identificarlo, caballero. Así que, Bondiola, si podéis traer todo la tablet y tomar la huella. Perfecto. Vamos a tener que cursar las multas correspondientes de igual manera, señora. ¿Pero 4 multas en 5 minutos, oficial? ¿Qué es posible eso? ¿Usted no estará aprovechándose de su superpoder de policía? No tengo ningún superpoder, caballero. Yo solo ¿no? con el deber de proteger. A mí esto me parece un superpoder el que tiene ahí en la espalda, ¿eh? Está lindo ese.
Es el mejor que el de Superman. No, ni tanto. Me encantaría tener ese superpoder. ¿Cuál es ese? ¿Cómo se llama ese superpoder oficial? Esta es una SMG, calibre 9x19 automática. Ah, mochaza esa, pensé que era una más piola. Ok, ¿cómo? Señor, apoye, sube acá, por favor. Obviamente, jefe. Su dedo ahí. Así que, caballero, para que para la próxima vez, aunque sea una salida de 100 metros, vaya con su DNI encima y con su carnet de conducir. Dale, perfecto, jefe. Edificio, puede ser. El mismísimo inigualable, oficial. Aquí mismo enfrente, enfrente de usted. Ah, usted, caballero, el que... El, ¿cómo se llama? El que estaba allá pegándole con el bate, ¿no? Sí. No, para nada, sí, oficial. No, yo. No, el último este de acá. Ah, yo soy un hombre, de bien. Vale, ¿le cursó la multa a Pontiola? No todavía. Vale, pero me va a poner multa oficial por dos minutos, dos cuadras que hice. Caballero, mire, por esta vez va a ser una pequeña advertencia. Pero si lo vuelvo a ver con cualquier tipo de estas situaciones que acaba de ver ahora, conduciendo de mala manera, indocumentado y sin licencia de conducir, va a ser peor, caballero. Perfecto, oficial. Va a aplicar las multas tanto de ahora como las que se le cursen en ese momento. Perfecto, mil disculpas, oficial. 1342 disculpas. ¿Concesado? Vale. Nos vemos, oficial. Hay que quedarse bien pillo porque me llegan a revisar. Soy pollo. Déjame sacar un auto. Subite. Subite y marcame, amigo. ¿Qué querés? ¿Guardar una moto que no es tuya, boludo? ¿Si se puede o no? Creo que no, no sé. Les cuento. Escúchame, escúchame, marcame antes de subirte a tu auto, marcame acá la dire. En mi GPS. ¿Nos fuimos? A ver, te sigo. A ver. Es que no sé la dire, seguime. Te sigo. Les cuento. ¿Está lindo o no? ¿Te gusta la Narnia? Me gusta. Me arreglar autito. Los santos cagos, che. Ey, andamos manejando ese y yo voy manejando este, cualquier cosa, no es mío el auto y el tuyo tampoco es tuyo. Los santos payasos. Los santos cabos. Vamos. Amigo, lo que va este auto, guacho. Sí, amigo, es muy rápido. ¿Te querés meter en una radio? Dale, metámonos en... En la 21. 17.8. Bueno, dale. 17.8. Acordate de manejar tranca y eso porque la policía no puede parar por lo que quieran. Dale, vamos. Ahí me metí a la radio. Dale. Te sigo. Si ves un patrullero y eso, maneja tranca. Ok. Está lindo este autódromo. Amigo, va a los pedos ese a comparación de TT, no corre nada. No, ese es pura facha.
Uy, te dejé recontra atrás. ¿Estaba rico el poste? Y la verdad que sí, total, el auto no es mío, ¿viste? Así que, ¿a qué lo voy a cuidar? Total, después me lo va a arreglar vos, así que... Más vale. Che, me olvidé dónde era. Para, ve, vení por acá. Yo sé el lugar donde se juntaba antes la gente de amarillo cuando yo les vendía brownies y eso. O sea, creo que era su barrio. Pero no sé si siguen manteniendo el mismo porque fue hace bastante. Creo que era por acá, ¿eh? Tengo la foto, pero no me acuerdo dónde es, Rey. ¿Querés ir al barrio donde yo te digo que era antes de ellos? Vamos. A ver, para. Seguime. Por ahí hay una banda, por acá hay una banda de galpones, amigo. Fíjate, fíjate, a ver. ¿No coincide con ninguno? No, no. Por acá no. Creo que era más por el lado de atrás, boludo. Con cuidado por acá, ¿eh? Estamos yendo al que vos decís. ¿Ese loco iba apuntando con un arma? Me parece que sí. Ahí tío, donde es, estoy medio perdido, eh. Creo que puede ser por acá, eh. Acá está la rotonda, entonces tiene para, voy a doblar en U. Tiene que ser por acá, amigo. Era todo blanco el lugar. ¿Viste la concesionaria de puto que pusieron acá? ¿A dónde? Ahí, a tu izquierda, amigo. Monster, ¿qué de puto? No sé, ¿la qué concha de tu madre? Yo trabajo ahí. No, no me la conté. Va, está más pegada que la Grow, compa. No sabía, amigo, disculpame, me pareció no, muy buena. No, ya está cuando, todo recontra, remil, requete re mal con vos, la concha de tu madre. No, pará. Acá está la rotonda otra vez, estoy perdidísimo. Pará, compa, yo me acuerdo que era como un galpón amarillo y no estaba escondido. No sé por qué nos cuesta tanto encontrarlo. La concha de su madre. O sea, yo lo que estoy buscando es el barrio que... O sea, hoy pasé, boludo. Pasé dos veces por ahí hoy. Pero si es de los mismos, supongo que ese galpón tiene que estar cerca del barrio, ¿no? Y yo creo que sí, boludo. No sé. Es que no sé si era de ellos. Yo nada más lo vi... vestido de amarillo y sospeché, o sea, era alguien armado, vestido de amarillo.
Bancame, bancame, esperame ahí que te estoy viendo, estoy arreglando la nave que se me quedó. Tranqui, tranqui. Los santos chavos. Los santos chavos del 8. Che, te perdí, turra. Estoy recorriendo acá los barrios bajos. ¿Dónde mierda era, boludo? Pero amigo, ¿no tenés las fotos? Sí, las tengo, pero me daba paja verlas porque estaban en la radio. Acá está el barrio. Pasamos. Acá está el barrio. Guarda que hay auto rojo. Estacionado donde están ellos siempre. ¿Vos estacionaste? Yo estoy acá. ¿Los santos enanos? Sí, sí. ¿Acá? No es acá. Acá era donde estaban los vagos siempre cuando yo me juntaba con ellos. Como te digo, pasó hace como un par de... Claro, claro. No, acá no es. Un par de meses ya. Acá no es. Vamos así derecho, a ver. Hayan ganado este territorio, pero no sé. Mira, los grafitis son todos amarillos. A ver este galpón que está acá. No, tampoco. Para, déjame ver la radio. Dale. ¿Qué voy a hacer yo? Radio Discordia. ¿Por qué no están? General. Ahí la vi, pero no tiene la ubicación en el mapa, boludo, la foto. Es un galpón blanco con dos persianas, boludo. Tiene dos persianas. Pásamela si no. A ver si me vas a acordar algo. Bueno, te la paso a... Ahora te la paso. A la radio de Discord. Concha de tu madre, boys. La concha de tu madre, el boys. La concha de tu madre, el boys. ¿Querés ir a un lugar donde siempre hay amarillos? Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente, yo quiero amarte y después tenerte. La 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 la. Vamos a ver, ¿dónde estás? Ahí te vi, ahí te la mandé. Fíjate el WSP. Amigo, me suena demasiado el lugar, pero no sabría en qué parte del mapa está, boludo. Ay, boludo, qué paja. No sé por qué me parece que eso está cerca de la playa, pero no estoy seguro, amigo. No estoy nada seguro.
No, no, era... Va, no sé dónde era. Bueno, después lo busco bien, si no... O si no, puedo llamar a un conocido. Un conocido mío, que seguro que sabe. Dale, dale, averigua. Vamos al Venice. Tan desa... Pero lleno de... Y sí, de los vagos, amigo. Tienen remera de los vagos, remera amarilla, remera que dicen los vagos, literalmente. Hay un auto siempre fuera que dice los vagos. Ahí predomina mucho el Minion. O sea, vos decís que los mismos vagos que trabajan en el Beni son los vagos que andan haciendo quilombo por la City, la bandita. Es que tengo una sospecha muy muy grande por algo que me pasó con uno de ellos, del Venice. ¿Y qué se necesitaría para cerrar esa sospecha entonces? Es que medio que ya la cerré, solamente lo necesito confrontar una vez más a esa persona y listo, pero ya la confronté una vez y le saqué bastante información. Pero bueno, quiero estar 100% seguro. Claro. A ver, vení, vamos a hablar a algún lado. Fachero el auto ese, ¿eh? Ese auto igual, gente, lo pinté, literalmente lo pinté de amarillo porque no se podía cambiar el color de adentro. El color de adentro es verde con amarillo. Y era o pintarlo verde o pintarlo amarillo. Fue, lo pinto amarillo. Che, ¿escuchás un helicóptero vos también? Sí, sí, amigo, porque están en la alerta amarilla, están patrullando la ciudad full. Acá Montaneo. No sube ni a palo este, ¿eh? Te refuiste a la mierda, compa. Pero pará, ¿dónde querés ir, boludo? Amigo, es una poronga este auto. Ahí subo. ¿Podés o te voy a buscar? A ver si puede, a ver si puede, a ver si puede, a ver si puede. No está pudiendo, rey. Nada, no sube ni a palo esta poronga, amigo. Bajate, subite a este. Bajalo ahí a esa cargacha. Si no la bancamos acá, ya fue. Pero estacionalo, pajero. Te llevo bajando, bro. Ahí está. Mira, dime, Paco. Bueno, mira, te voy a contar la secuencia, más o menos cómo fue. A ver. Resulta que yo una vez voy al Venice. Escúchame, esto es información 100% confidencial, ¿eh? Es una investigación que estuve haciendo yo y si sale de acá me pueden matar, ¿ok? Así que no la compartan. Soy una tumba, compa. No la compartan con tus amigos ni con nadie.
No, 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 Y lo que sabemos querés yo y sacar vos, lo alguna. sabemos yo y vos. Perfecto. Si querés sacar alguna información de acá, nunca digas que te la dije yo ni nada. Inventate otra historia, no sé. Exacto. Es Bueno, la que cosa es así. nadie tiene por qué saber, encima como lo dijiste vos, si estamos solo acá, no hay Sí, pruebas. sí. Te voy a contar la secuencia cómo fue. Yo una vuelta fui a tunear, ¿viste ese auto que yo tengo de uno? El Twizy. Entonces. Bueno, lo fui a tunear y el que me atendió me dijo que se llamaba Edmundo. Y me pasó un teléfono, ¿viste? El mundo, sí. Y una vez me compré unos brownies y me dijo que si me podía hacer compras por mayor. Y yo le dije que si él era el dueño del Benny's y él me dijo que sí. Entonces, ok, quedó en eso. Como al mes más o menos, me manda un mensaje desde el celular ese del mundo. Me dicen que quieren hablar de negocios. Cuando llego era como un galpón abandonado, como un lugar de autos abandonado, ¿viste? Y había un montón de gente toda de negro, con autos negros, y había un auto negro que tenía como toda una llama amarilla adelante. Sí. No sé si eso significa que es un auto de los vagos, no, para mí que no. O sea, era un auto negro con una llama amarilla nomás. Claro. Y ahí, bueno, me dice que ese hombre le robó el celular al mundo, ¿entendés? Claro. Y O sea, que como que así te... consiguió mi número, claro. Ah, claro. Sí. Pero yo estoy sospechando que ese hombre era Edmundo, ¿entendés? Que se estaba haciendo el boludo nomás. Ahora te voy a explicar bien por qué. Bueno, me robó el celular y me preguntó mil cosas sobre los balas, me preguntó mil cosas sobre vos, me preguntó sobre Nelson un montón. Ok. ¿Sobre mí? ¿Preguntó? ¿Qué te preguntó sobre mí? Me preguntaba qué hacías en la ciudad. Esto pasó hace bastante ya. Claro. Que. Nada, como qué hiciste en la ciudad. Me preguntaba a qué te dedicabas y me dijo que vos eras de los balas. What the fuck, ¿cómo mierda supo eso? No sé, pero me dijo eso, me dijo Edis de los balas. Ok. ¿Y qué más, qué más? Bueno, después resulta que estamos ahí en la Grow Shop y una persona toda vestida de amarillo con una bandana negra. Mata a Nelson. Se da un tiroteo entre todos. No sé dónde quedaron estas personas, no sé si se escaparon o qué, pero vimos de la cámara de seguridad que eran los mismos que vienen siempre a la grulla con máscaras. Que Sí, y a yo mí, siempre me para, ahora llevé. que me acuerdo, a mí también una vez me secuestraron. Ah, no, 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 creo que no me acuerdo. No, no me acuerdo, no me acuerdo. ¿Y cómo pasó? Bueno, la cosa es que ahí yo me quedé con una re bronca porque yo con esa gente me llevo bien, ¿viste? Casi Con los meto que la se visten de pata, amarillo y boludo. vienen con bandana a la Porque Grow me Shop. habían hecho pecar. Pero esta vez vinieron con bandanas y mataron a Nelson. O sea, prácticamente permití que lo maten porque ellos venían con bandana porque eran amigos y no pasaba nada. Y Claro. aprovecharon eso para disparar. Bueno, la cosa es que a las, no sé, a los 4 o 5 días de que pasó lo de Nelson, voy al Venice otra vez donde me tuneó el auto del mundo para averiguar un poco sobre el robo del celular del mundo, ¿viste? Sí. Cuando voy, me lo cruza el mundo vestido todo de amarillo y con una bandana negra en la boca. O sea, yo entro y pregunto, quiero hablar con el mundo, quiero hablar con el mundo. Y él me dice, sí, yo soy. Todo vestido de amarillo con una bandana negra, amigo. Y exactamente con la misma ropa que el hombre que mató a Nelson. Bueno, Ah, tremendo digo, pelotudo. ¿quieres ser? Le digo, escúchame, quiero hablar con vos en privado, qué sé yo, vamos arriba, empezamos a hablar. En la que empezamos a hablar, le pido su nuevo teléfono y él me dice, no, pasa que me vino a robar a alguien y no doy mi nuevo teléfono porque me da miedo. Lo cual no tiene sentido porque me está dando tu número, o sea, no sé qué tiene que ver tu número con que Claro, te roben el claro. aparato, ¿entendés? Entonces yo digo, bueno, tranqui, yo tengo tu número anterior, vamos a llamar al Gil ¿Cómo se llama? Al fin que te robó el número y lo hacemos pollo, amigos, y somos una banda, mirá todo lo que somos acá. Estaban todos los amarillos, ¿viste? Sí. Yo digo, somos un montón, qué sé yo. Entonces llamo y le empieza a sonar su celular. No me la conté. Ya está, entonces, compa. O sea, yo poniendo dos de Y frente. agarra y me empieza a decir que es la abuela, ¿viste? El que lo llama. Y yo le digo, ¿atendés a tu abuela? Me dice, no, que voy a atender a mi abuela, Salta Gila, qué sé yo.
Yo intento pispear un poco el celular y no llegué a ver si era mi llamada. Pero cuando corto, se le corta a él. Y más coincidencia que eso, igual. Por más que no haya visto sea tu llamado, boludo. ¿No? O sí, sea, vos sí, lo llamaste por sospecha, no lo llamaste por casualidad. Yo lo llamé porque me parecía raro lo del robo y me pareció raro que una persona vestida de amarillo mate a Nelson y 2 semanas antes una persona diciendo que le robó el celular a él prácticamente me secuestra a mí para preguntarme sobre Nelson, ¿entendés? Claro. Entonces prácticamente te podría decir que Edmundo, el que atiende en el Venice, le disparó a Nelson en la cabeza. Yo no sé qué problemas tienen, sé que es la gente que se viste de amarillo. No sí. sé qué problema tenía con Nelson, la verdad. Ahora que me acuerdo, también me acabo de acordar de que sí me acuerdo de que a mí me habían secuestrado, sacándome información también, unos de amarillo. Me secuestraron, me durmieron primero a los tiros. Sé que me desmayé ahí adentro de los Santos Custom. Y sí. me llevaron y me preguntaron un montón de cosas y después ya no me había acordado más nada, pero todo esto me lo acuerdo porque me lo contó... el Salchi, ¿viste? Que... Y yo supongo que los Santos Custom tienen cámaras adentro. O sea, bueno, ahora ya pasó mucho tiempo, supongo, pero te hubiera fijado. Claro, claro, claro. Sí. No, además yo trabajo en los Santos Custom. Así okay. que... Bueno, yo creo que la Me gente parece que estamos juntando bastantes piezas. Con ellos y obviamente Edmundo, el dueño de... Del Venice es el que mató a Nelson. Sí, podía gente, porque ahora que me acuerdo, me lo dijeron y no estaba en stream yo, pero me lo dijeron. ¿Qué? A ver. Nada, que Edmundo, el dueño de. No sé si es el dueño, uno de los. De los mecánicos del Venice es el que mató a Nelson. Claro. Y siempre están vestidos diferentes, ¿viste? Pero justo la vez que los crucé, todo de mecánico, todo vestido amarillo. Todos. Estaban en ronda, no sé qué estaban haciendo. O sea que está todo cerrado entonces. De que los mismos que trabajan en el Beni son los vagos y que uno de todos ellos amigo, fue el que mató a Nelson y el que vos sospechás es que es el mundo. Sí, y amigo, yo fui vestido con la remera de los vagos y con este pantalón que tengo. Y me empezaron sí. a decir, qué buena remera, pero qué pantalón de marica, sacátelo, te rompemos la cabeza. Y me empezaron a amenazar de que me saque el pantalón. Y yo le dije, no me voy a sacar un pantalón por un color, amigo. O sea, sí, creo que es obvio, ¿no? Ya está, amigo, ya está. O sea, se mandaron al frente yo solo, me parece. Sí, sí. Ahora. Yo no tenía una relación muy estrecha con Nelson, la verdad. Sí con los balas, sí con Smoke. La verdad que fue una de las primeras personas que me ayudó en la ciudad. Fue el que más me ayudó en todo. Por eso claro. le tengo mucho cariño a los balas. Con Nelson, la verdad, nunca llegué a formar una relación muy estrecha, pero si él estaba con los balas, ¿viste? Claro, más que nada cariño. Por el color. Más por que nada, la sí, gente, por la agrupación. Imagínate que yo llegué a la ciudad en bolas y ellos fueron los que más me ayudaron en absolutamente todo. Claro, bueno, a mí también los balas me ayudaron una banda y los amarillos me secuestraron una banda. Así que si pongo la cosa en la balanza, me parece que voy más por el lado de los amarillos. De retardado. Y a mí me gustaría averiguar más que nada, primero que nada, por qué tanta bronca. ¿Por qué asesinaron a Nelson y por qué lo hicieron en la puerta de mi grow shop, amigo? Porque ahora se recorrió la bola en la ciudad de que es un lugar medio peligroso. Imagínate que vos no querés ir donde... Olvidate, donde mataron a uno amigo. En la puerta y encima gente que supuestamente se ve el color seguido por la zona. Sí, se comenta mucho que hay pandilleros por ahí, qué sé yo, y estoy perdiendo clientela. Fue toda una mala publicidad para mí eso. Olvidate. Bueno, más allá de que perdí a un amigo, ¿no? Olvídate. Bueno, algo vamos a tener que hacer entonces. Vamos a tener que seguir un poco ahí la movida y algo vamos a tener que hacer. Sí, sí. Lo que sí, con cuidado. Obviamente, sí. Yo por ahora no ando ninguna. Amigo. Me estoy moviendo chilling por la street. A ver, imagínate que para llegar a un lugar, dispararle a alguien en la cabeza e irte como si nada, hacía sangre fría... Tenés que estar un poco enfermo, amigo. Así tenés que ser... Y más de esa forma tan pete. Yo me manejaría con cuidado. Porque nunca vi que maten a alguien así... Como si nada. Como claro, si fuera... Claro, no claro. sé, como si la vida no valdría nada. Claro. Pero bueno, esta data de acá, lo que yo te dije... Cualquier cosa yo jamás te lo dije... Y vos no me dijiste a mí tampoco lo otro. Dale, listo. Como un intercambio de información así medio... Ah, y otra cosa que te quería preguntar.
¿Vos conocés a lo que viste de negro? Me dijeron que son los Black Dragon. Me lo dijo Nelson también, un día que estuvimos hablando por teléfono. Sí, sí. Son una agrupación que se visten de negro y por lo que tengo, lo único que sé de ellos es que se visten de negro, que viven en la rotonda y que se llaman los Black Dragon. Todo dicho por Nelson. Sí, ¿y qué más querés saber de ellos? No, no, te pregunto, o sea, que si son pesados, si pisan fuerte, no sé, porque vengo teniendo bastante problema con esa gente. No, mira, yo los conozco como conozco a todas las pandillas, pero el trato que yo tengo con las pandillas es cero sapo, o sea, yo no le puedo dar información de nada a nadie, así sea vos, mi hermano, mi primo. Claro, claro. Sí, los conozco bastante, pero no te puedo decir nada, lamentablemente. O sea, la información de los vagos sí, porque nada, se la remandaron. ¿Últimas palabras? Tera, compa, ¿qué te pensás que soy, Gil? Nada, amigo, va a tener que hacer tus propias investigaciones, en eso no te puedo ayudar, perro. Está bien, compa, igual creo que más investigación de eso que necesito. Black Dragon, Rotonda, visten de negro, fue. Mira, me acabas de decir vos que son Black Dragon. Ah, bueno, sabía. Bueno, listo, entonces intercambio información ahí, vos. No lo sabía, sí, ahora quiénes lo sabés. Son los que se visten de negro y que visten en la rotonda, pero nunca sabía que se llamaban Black Dragons. Perfecto. Sí sé los nombres de ellos y lo vi sin máscara alguna vez. Está bien, está bien. Bueno, pero vas a tener que pagar. ¡Ah, Regi! Le vendí a la data, el co. Bueno, no, pasa que imagínate que si me empiezo a meter en esa, más de una pandilla me va a empezar a querer cortar la cabeza. No, olvídate, igual, de esto nadie se tiene que enterar y ni nadie se va a enterar. O sea, nos fuimos solo a una montaña a hablar. Y si no sale de tu boca, la mía tampoco va a salir. Así que fue, está todo piola. Cualquier cosa se me agarran, digo, fue Paquito, fue Paquito. Yo jamás haría nada, fue Paquito. Como no, yo le dije a estos chabones, Eddie, sí, Eddie es el que controla los balas, es el jefe. Va, vale, compa. Rolling Hay balas, puta. ¿Y vos en qué andás, full mecánico? Y yo ando laburando de mecánico, no me meto ninguna, vos sabés. Mirá, doble nafta. Nuestras pirolas babosas al mismo tiempo. Para que ande más rápido. Y yo sí, estoy full mecánico, compa. No me meto con cosas ilegales hacia una banda. No me agarra la poli hacia una banda. Está chill. Ando so fresh, so fresh, so clean, bro. Todo piola por el moment. Porque ando so fresh, so fresh, so clean. Y ninguna pandilla te hace... Y no entiendo cuál es el quilombo que te hacen los Black Dragon. Y no, es que... Yo tampoco lo entiendo, literal. Una vez los vi y yo estaba con un compa... Y mi compa tampoco anda en... Va, no sé si no anda ninguna rara, pero mi compa estaba sin bandana y... Y lo bajaron. Y subite. Después otra vez también estaba ahí por la calle... Y me quisieron robar a mí, le quisieron robar a un compa. Y yo estaba con una bandana negra, ¿viste? O sea, es como que medio raro. Pero bueno, o sea, yo sé la data esa de los Black Dragon, la sé no porque la haya preguntado, sino porque estábamos hablando una vez por teléfono con Nelson y me dijo, no, yo ahora voy a la rotonda, que voy a sacar a unos que andan parando ahí, que se visten de negro. Y yo le dije, ah, mirá, uno me robaron así vestido de negro. Y me dijo, sí, no, esos son retrevidos, esos son los Black Dragon, se visten de negro y viven en la rotonda, me dijo. Yo dije, ah, bueno, listo. Me sirvió la data. Por la duda, te la comparto a vos solo. Ok, ok, ok. Sí, últimamente están pasando cosas raras, boludo. Re mentiroso. Sí, rey. ¿Vos no andás vendiendo más por la calle? ¿Yo? Estuve vendiendo más que nada porritos de tu grow. Pasa que ahora no ando vendiendo tanto porque viste medio que le bajaron el precio. Pero tengo un contacto ahí que me gira, me puede girar de la sulcita. Eso es lo que me preocupaba justamente. ¿Por? Me enteré que hay metanfetamina en la ciudad y... Es más, yo no te dije a vos que tenía un contacto.
¿O no te lo dije? Vos me hiciste juntarme con gente. Claro, bueno. Que me habló de la metanfetamina. Claro, bueno, exactamente, esa gente. Esa ¿Y qué gente. Onda esa gente? No, la verdad no tengo nada de data de esa gente. Tipo, una vez me vieron vendiendo de la verde y me preguntaron, che, ¿de qué vende? ¿De la verde? Ah, esa de Pichi, me dijeron. Nosotros vendemos del azul. Y qué sé sí, yo. Eso es lo que me preocupa, porque obviamente la metanfetamina es un mercado que deja mucho más millones que la marihuana y me sí, da miedo sí, perder sí. clientes. Olvidate, pero olvidate. No sé, no conozco de dónde sale esa metanfetamina, ¿entendés? Claro. No, yo tampoco, la verdad ni idea. A mí me dan a veces para vender, pero a veces nomás, ¿viste? Porque dicen que soy medio boludo y que tarda una banda en vender, entonces como que fue... Uy, casi te pego. Entonces como que me dan bola más o menos, ¿viste? Yo no sé por qué todavía no me dieron un tiro en la capocha. Nada, pero igual me porto bien. Okay. Cero sapo, cero. Entonces todo. Vos de esa gente no tenés idea de los que se visten de blanco y rosa. No, ni la verdad ni idea. Solo sé eso, que se visten blanco y rosa, pero no sé... Ok. Igual yo creo que sé quién es uno. De hecho es alguien bastante cercano a mí, pero estoy investigando todavía, así que no. ¿Ah, sí? No tengo idea. Sí. Después si conseguí la data, decime que capaz que me sirve. Dale, te aviso. ¿Qué vas a ver, este pelado puto? Y porque quiero saber para quién trabajo. Ah, ok. O sea, sí, para sí, quién trabajo, entre cerca. Comillas, para quién vendo mentitas de azules, guiño guiño. O sea, uno de ellos prácticamente se sacó la máscara delante mío. ¿Tan pelotudo? Sí, así que nada, pero ¿quién estoy... fue? ¿Quién fue, amigo? Estoy todavía investigando un poquito, porque la disfrazó un poco, pero fue sospechoso. Claro. ¿Y cómo era? ¿Le llegaste a ver la cara, más o menos? ¿Qué color de piel, algo? Sí, no, es que sé quién es, exactamente. Sé su nombre y su apellido, todo, porque... ¡No nada, me la conozco. Contés! Pero bueno, después te cuento bien. Es lo mismo que te decía antes, no me quiero meter en información de tema de pandilla no, porque ¿qué fue? Después otra pandilla por ahí me quiere matar a mí, ¿entendés? Claro. Pero qué como boludo, dije, hay que ser vagos... pelotudo hijo de recontra mil puta para ser tan tarado de sacarte la bandana enfrente de alguien, ¿no? Sí, excepto que no, por ahí no le interesa, ¿entendés? Preservar una identidad. ¡Ups! ¡Ey! ¡What the fuck! Arretarado. Hola. Nada, como te digo, lo de los vagos te lo conté todo porque creo que Nelson era un amigo en común y creo que no da lo que hicieron, menos en la puerta de la Grow Shop, y lo tenías que saber, pero de otras claro, pandillas no te puedo contar nada, amigo. No, olvídate, todo piola. Igual tampoco es que ando investigando pandillas, ¿viste? Yo ando tranquilo en la mía, yo no me como ninguna monkey. Me preguntaste sobre los Black Dragons, sobre los vagos y sobre lo de blanco y rosa y ahora me decís que no lo de los blanco y rosa, nada más, mira, la secuencia te di toda una explicación, porque los vagos me secuestraron muchas veces, los Black Dragons me robaron muchas veces y los otros me dan metanfetamina, o sea... Claro. Porque no sabés sobre tu entorno, claro, no es que te pregunto, y los verdecitos, y los rosa, y los fucsia, y los verdes, y los cacahuates, y los marroncitos, o sea, yo ni idea, viste, no me meto en esa. Tranqui, no te ahora, si veo un Black Dragon, ¡pum! Lo mata. Lo hago dormir con los peces, rey. Y bueno, vamos a la rotonda, ya fue. A la rotonda, fue. Che, igual no, creo que ahí debe estar lleno de ellos, ¿eh? Y somos dos nomás nosotros. Yo iría, no, yo me pondría una máscara y saldría a robar gente vestida de negro. Mira que te digo. ¿Estás seguro de que se puede hacer eso, eh? Ah, ¿no se puede? Y no sé, cualquier persona se puede comprar una claro, pero yo porque tengo preferencia por ese color, no porque crea que cualquier persona vestida de negro es de lo que te digo. Uy, este. ¿Pero quién te empezó a enseñar a manejar, pelotudo? Vamos a cagar a palo. Tenés mano contra mano. Vamos a robar. Me andan chocando, loco. A ver qué hace un paquito. Aunque digan que no entendí. ¿Qué tu... O sea, ¿vos te rompieron el tubito? No, le rompieron el tubito. Me rompieron el tubito. ¿A cuánto los superchanchos? ¿Te robaron todos los panchos?
¿Y quién te lo rompió? ¿Quién te lo rompió? No sé. Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. ¿Cómo estaba vestido? ¿Cómo estaba vestido? ¿Cómo él? ¿Cámara de vigilancia? No sé, no revisé nada. ¿Vos qué sabés, tarado, si vos acabas de llegar con la moto en contramano? Eso, encima nos bardeaste, pedazo de salchipapa McLean. Yo no lo bardeé, amigo. Yo no lo bardeé, amigo. Bueno, a ver, córranse. Ya me están haciendo mal a mí. ¿Vos sos doña acá? Oh, te la tiraron, te la tiraron. Ah, tiene fuerza la señorita. Está lindo el Fito Páez este, ¿eh? Mira cómo levanta el semáforo. Dale, vendeme, Pancho. Victoria, te llaman adentro. No. ¿Qué? No. ¿What? ¿Y los Panchitos? El viejo gordo con peluca. ¿Qué haces, viejo gordo con peluca todo? ¿Cuál es el viejo gordo con peluca? No, a este una vez le quise vender media y lo recagué a trompada pensando que se le compraba media y al final no se le compraba media. No, mi seguridad, ¿cómo lo vas a confundir con otra persona? Los desmayá la piña, compa. ¿Vos, el de medio? No te la puedo creer. ¿Razas? No, Pablito Lescano, compa, Pablito Lescano. Pablito. La parca y la gorra me quedan. Estoy... ¡No, Pablito! No le pegué a Pablito. Aparecía aquí afuera, era no puede entrar. ¿Dónde coño estoy? ¿O es verdad lo que pasó? Laura, siempre cuando está la noche te ve la tanga. Bueno, y de lo rápida que sos. ¡Puta! Che, a ver, tocate una, Pablito. Estaba buena la música y no. Tocate una, Pablito, porque estoy reencascado, si no. Y va para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Y va para atrás. No, no, yo no soy Pablito. ¿Qué no vas a hacer, Pablito, gato? Da igual. Tócate una, Pablito, dale. Dale, Pablito. Uy. Oye, Alan. Dale, Pablito. Deposítame plata, por favor. ¿Cómo hice, Pablito? ¿Cómo hice? Dale, 100. Dale, concha. A ver, a ver. Dale, Pablito. Ella durmió. Al calor de las barras. Pero Pablito, cantate una tuya. Pero cantate una tuya, pelotudo. No tengo canciones. ¿Qué no vas a yo tener no canciones, Pablito, compa? No, Laura. ¿Qué me dijo eso? No es mi llanto. Yo no camino para atrás como un cangrejo. Va el baile, va. Cuando me después de personas como tú. ATR, perro, cumbia, cajete a la piola, gato. Pero la ciudad esta chica está bailando y hace un rato estaba llorando que le habían roto el tubito con una salchicha. Sí, sí, pero la vida es una sola. Y porque desapareció, claro. Y desapareció mi carrito, así que ya no puedo vender. Anda, a buscar otro entonces. Hablando de... No, bueno, muchachos, me parece que esto se merece una maratón. La puerta se cerró, machete, no sé qué pasó. Tenemos un cliente acá afuera y vos boludeando. ¿Qué onda, Freya? ¿Vos tenés música ahí? Yo voy a abstinencia de droga y usted no... La que vos sabés, mirá, estamos todos en pose de batalla ya. Dale, que estamos todos en pose de batalla, muchachos. Lo quiero ver a todos en pose de batalla. ¿Vos en pose de batalla? Ah, dale, que pone la canción. Lo quiero a todos comprándose el pase de batalla, muchachos. Vamos. Nuestro Hokage. Vamos. Vamos a salvar la aldea de la hoja, compa. El Kasekage. Te hice cagá. Vamos el que se cague, compa. Vamos todos al Beni. Vamos todos a Barrio Bajo. Canción. Vamos a Barrio Bajo. Rey, ¿quién tiene un parlante? No, vamos al Beni, no vamos al Beni. Ahí está, escuchan. Ahí está, ahora sí. Oh, nos fuimos. Nos fuimos a defender el mundo ninja, compa. Vamos. Atramos. A la comisarría. A protestar. Vamos. Vamos a Barrio Bajo. A Barrio Bajo. Freya, Victoria. ¿Qué pasa? Arriba abajo. Freya, Victoria y Kaisa. ¿Qué? Sí. Y Musculito. No, Musculito no. Sí. Bueno, sí, Musculito. Venga, acá. Se llenó de. Bueno, chao. Ya me quiere cargar un muerto amigo.
¡Rasengan! ¡Chidori! No, así que está coñazo, pues. ¡Ya mete Kudasai! No, no me la conté. ¡Sharingan! No, si te cago. Voy. Amaterasu. Sorry, me llamaron. Ey, se fue la música. Voy con el Jutsu. Lo podemos hacer a capela. ¡Futón! ¡Rasen Shuriken! ¡Quete! ¡No, amigo! Tu, tu, ru, 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 ru. ¡Tu, no, amigo! ¡Tu, ru, 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 no pienso coger sexo jamás, jamás me he bañado y no lo haré, no, 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 no. Machete, machete, vení, vení. En la moto que me compré. ¿Cuál? Vamos. No sé, carreto. Tu mi radar, sentimiento. Le reluqueamos el auto a Paquito, príncipe. Mierda, ¿no? No sabía que era de Paquito. Olvídate que sí, príncipe Caspian. Está bueno igual, Me gusta el arte. Me gusta el auto. Todo tipo de auto. Mancame. Pepe, pepe. Qué aburrido hoy, boludo. La concha del lobo. Tenía unos re-roles para hacer y se me canceló todo. No me la conté que se iba a me quedar en el pasillo infinito. Mira la plata que tenemos, amigo, 1.600.000 en sus. Somos unos farmeros. Somos unos farmacéuticos. Iba a ser yo, amigo, me olvidé lo que estaba haciendo. Hola. Increíble. Ahí está, compañero. Me habían dejado esto para vos y me había olvidado de dártelo. A ver. Déjame ver si puedo. Ahí va. Está buena, Escúchame, le tenés que decir. A lo maleante. Sí. Que yo ya terminé lo que me habían pedido. Ah, ya terminaste. Si querés pasame todo a mí, que yo después se los paso. Pero lo tengo en el auto, hay que ir a buscar el auto. Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo.
Porque no sé qué onda hoy, no me atendieron ninguna llamada, ningún mensaje, así que hoy no, sé que no estaba. Así que ¿Qué tuvo, carajo? no sé, la verdad, qué carajo, porque hoy un día raro para que no estén, ¿viste? Subite, subite. Aeroventilas, rey. No lo entenderías. La nueva moda europea. La nueva moda de Paraguay y de Rusia. Ah, buen país. ¿A dónde íbamos? Al garage, al que está a la vuelta de la Grow, a buscar el auto. Sí, gente, está el tío, pero está el tío solo. ¿Y qué vamos a hacer con el tío solo? Sin ni robar podemos porque la policía está en alerta amarilla. Y en alerta amarilla están todos con armas largas, te paran por cualquier cosa. Imagínate si robás. Te recontra cagan a tiro entre 20 patrulleros. Somos dos con pistolita. Ellos son como 8 con arma larga. ¿Qué onda eso de Fall Guys? Que todos ponen Fall Guys. Un juegazo, ¿no? Lo veo que todos lo juegan y que debe estar divertido. ¿Qué onda? ¿Se puede descargar en la compu, no? Para mañana me lo voy a descargar y voy a jugar ahí con los pibes. Seguramente. Tiene pinta de estar divertido. Dios, 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 Dios. Bueno, gente, tengo la cámara, pero para el orto, boludo. Chimba. ¿También? ¿Cómo? Que no me salió un grande Vamos a robarnos boludo la una de las que pinche. están allá, vente. Machete. Bueno, gente, yo me tomo el Machete. palo. ¿Sí? La ¿Vas a hacer algo? verdad que estoy demasiado Ay, no aburrido hagas hoy que el no día, se sé, me no sé. cancelaron todos los roles que tenía Ahora, preparado, si que no vas a hacer tenía nada, algo avisa. piola, y se cancelaron, así que estoy re aburrido y no sé, tengo alto sueño, encima me desperté ¿Quién es el súper puto que está al temprano. lado tuyo? Así que vamos a ver ¡Ey! quién Juan costea Carlos Menem mocho. de Perres. Ah, está bien, tenía razón el Compañero de la secundaria. Usted de mierda, en vez de dejarme la moto libre. A ver, pelotudo, Que casualmente tiene un auto. Se fueron. Contalo, contalo. Eu. ¿Sí? ¿Está pensando este? Claro. Bueno, gente, Machete. voy a hostear a... ¿Sí? ¿Qué hace sin pantalones con ese sujeto en el carro? Tengo pantalones, mirá. De ese momento me hicieron, por favor. Esos no son Está el pantalones, de Machete. estos, Juaco, y un par Sí, más, así que son lo voy a hostear a los pantalones. pibes. ¿Qué estás El haciendo, canal Machete? de Cuidado con una Juaco. cosa, ¿eh? Bueno, gente, nos vemos después. Cuídense. Mañana aprendo, seguramente. Así que chau. El Parra pa pa canal pa de parra Juaco. pa parra pa pa parra Nos vemos, pa gacho.